Un trofeo único. Bien. Semilla de girasol, panecillo, a lo segundo. Sí, pero vamos, eso es lo que tenía por ahí random, ¿eh? La mezcla esa yo no la haría más con krill. Panecillo, la mezcla fletán no te extra 12, mucho. Fletán 7, mini fletán 2 y aceite de fletán no puedo porque no lo tengo desbloqueado. No tengo el porcentaje. ¿Y el del krill lo tienes? ¿El aceite de krill? Sí. Voy a mirarlo, pero creo que tampoco. Buenas, buenas chicos, estamos aquí en directo de Russian Fishing 4 con todo el equipo FG Army, que estamos aquí en Discord, estamos ya para saludar a todos. Estamos. Muy buenas. Espera, espera, que no te. Vamos a ver. Vale. No te he dicho nada aún. Empezamos en orden de lista. Empezamos por el señor Feliz. Buenas noches, señor Feliz. Buenas noches, feliz Navidad. También como no, Anekami, así que buenas noches, Anekami. Muy buenas noches, feliz Navidad a todos. Ya sé, chavales, sé gente del directo que dirán, Fran, esta no es la Nekane verdadera, lo sé, no la Nekane, yo también me desilusioné mucho. O sea, pensaba que era la actriz porno, pero no, no es la actriz porno, chavales, lo siento mucho, lo siento. Vale, lo que hay, de momento el canal no llega para contratar a gente tan famosa. Pero bueno, no está mal tampoco, Nekane. Tu voz también puede ser agradable para algunos. Tengo una voz sexy, ¿eh? ¿Ves cómo sí? También tenemos a Cucaracha, que está muteado, pero lo saludamos igual. Al DJ Cucaracha. Mucho cuidado, ese es la peta en las discotecas de Ibiza, el DJ Cucaracha, sí, señor. Ahora sí, Drone. También tenemos a nuestro rumano preferido, a nuestro Drone 66, así que buenas noches, Drones. Buenas noches. También tenemos a Marcel, así que buenas noches, Marcel. Está muteado, pero bueno, lo saludamos. También tenemos a nuestro Joaquín, así que buenas noches, Joaquín. Buenas noches, familia. Feliz Navidad. También tenemos a Surjon. Buenas noches, Surjon. Buenas noches. Feliz Navidad. También a nuestro Jiji, que está muteado, pero saludará por ahí por el chat. Y a Creeper, que está muteado, es sordecillo y está de todo. Así que nada. Ya estamos saludados. Vámonos a pescar a grandes carpitas. Hay que decir que yo estoy en Castillo, chicos, y carpas gordas, ¿eh? 15, 18, 20... Ya casi me cumplió, ya no, casi medio nivel en un par de horita y poco. Sí, sí. Yo estoy en nivel 26, o sea que. Dios. Voy a continuar aquí porque así subo el nivel. Y con patatas, nada de cosas raras ni nada con patatita. ¿En qué coordenada está, Fran? 22-67. Pero sin parar, como locos aquí. Dios. 80 carpas he sacado. 600 y pico de monedas. A ver, Drone, tengo uno que me pasaron. Semilla de girasol, krill 12, krill negro 5, krill rojo 4 y de atrayente krill rojo. Sí, está bien. El problema es que me queda no más que uno. ¿Me cago en? ¿Pero que necesitas mezcla seca o qué? El atrayente, lo que me falla es el atrayente, que no tengo el 90%. No, pero digo, ¿qué necesitas? ¿La mezcla? ¿Tienes cohete o qué? Claro, para hacer la mezcla para cohete. Vale, pues te paso yo algo de mezcla, si tengo por ahí ahora. Ahí estamos, jeje. Mira, no me da tiempo a echar las tres cañas, tengo la primera pica. Frank, ¿qué tip tienes ahí puesto? 15. GG, ya sabes. Pesca mundo eres tú, ¿no? Sí, mundo. Ya te escribo algo por el chat y... Muchas gracias a... A un gano cualquiera por las coordenadas y eso, que ahora luego iré a probarlo también a 12. Ya tengo la primera pica, pues ese mi gente, acabo de echar dos cañas y no me da tiempo a echar la tercera. Y alguna me ha picado. Y si aquí es para echar y raíz. ¡Ah! ¡Pedazo carpa me ha picado! Mira, os pongo la foto en el único sitio que me dejan, foto de pesca real. Pero tiene que dejarte en todos los lados. Tiene que dejar porque tiene el rol puesto acá, ¿eh? En chat general tiene, ponlo, en chat general de pesca. No, no, esta foto de pesca real. Mirad la foto. Bueno. Eso chico, ¿eh? ¿Qué es? Una carpa. Programa, una carpa de la vida real, que no es una carpa del juego. Sí, vale. Está muy delgada la carpa esa. Es muy larga. Sí.
Joder, bonita. Es tipo silvestre. ¿Dron a papá o cabello clásico? Papá, es lo que mejor me ha ido. Y con lo mismo que tú tenías, ¿no? Sí. De 20 también pican, pero si quieres farmeo rápido, de 15 y de 16. Lo pones. Ahora te paso más. Idea, habiendo días de lluvia y todo, porque bueno. Pero con eso ya tienes para un rato, ¿no? Con el cohete, con 120. Claro. Buena rolla. 22.67 las coordenadas. ¿Y clip alguno, Fran? 15. Ya me está picando otra, vamos. Eso que de noche. Papilla de harina de maíz. Pero estoy poniendo todas patatas de momento, pero podéis probar con otra cosa. Ahí se quedan garantes. Buenas noches, Necane. Está por Twitch ahí, sí, señor. Recordaros que el evento mañana, el torneo será solo por Twitch. Ah, vamos, yo tengo dos cañas picadas, madre mía, esa exageración. Eso sí, ten cuidado que son herbívoras y pican y tiran mucho, Necane. ¿O quién es el que venía para acá? Yo iba ahí, pero con la un valiente, un valiente. Pues tened cuidado que con el tal. Yo con el alfa sufro, Hombre. Entonces tiran con dos paren. Si las herbívoras, ojo, No las paras con el alfa, no las paro. A ver, yo he sacado un oso, he sacado yo herbívora. Me ha costado. Pero no me hacía sufrir mucho el carrete. Ya tengo una gorda, una de 20, le estoy poniendo a 29 de freno y me saca ahí la punta pala, como si nada. Mira. Seguro que voy yo, Fran, y me pican de 4 kilos. Bueno, mira. Con mis carretes. Con flipas, ¿no? Y las tres cañas pican, madre mía, madre mía, que se haga la tienda. De momento gorda tengo, en la caña tengo una gorda, la demás parte pequeña. Una común de 7 kilos. Pues yo, Fran, mira, 45 minutos, 562 monedas. Joder, qué máquina tengo. 800 monedas me he sacado yo en barco, al final con la tontería del torneo, ¿eh? Pues yo en 5 minutos me he sacado 1.500 monedas. Hijo puta. Qué cabrón. Con un pez. La carpa negra. Le doy el sitio y todo y él no se pone a pescar en otro sitio. Qué nervioso me ha puesto. He tirado una caña en los 10 y he cogido el barco y me he ido con la otra a los 15. Ah, vale, buena táctica esa, sí. Dónalo para que sortee algo, Fran. No. Pues nada, una gorrita tengo ya, para empezar. Bueno, por lo menos el clan no le he dejado en mal lugar. Eso sí es verdad. Eres el único que ha sacado. El último que llega y el primero que se coloca. Para la gente que se está reservando para mañana. Claro. Yo creo que habrá premios bastante gorditos y en este de calentamiento había bastante. Mañana ya digo, mañana a las 4. La verdad que tampoco podía aspirar a mucho más, ¿eh? Creo que mañana a las 4 hay una llamada de atención a toda la armada de CG Army aquí para la captura del río. Yo aquí estoy, presente. Vamos, yo empezaré directo a las 4 de la tarde, hasta allá, sabéis qué hora.
hasta las 10 de, hasta las 12 de la noche, habrá 12 horas de directo más. Bueno, aquí tengo una de 10 créditos, por lo menos. Sí, sí, vais a poder participar, sí, GG. Por el Steam, sí. Para este torneo, para este, no sé, para lo siguiente no sabemos, para este me dijo Comanche que sí. Me se ha caído aún, En Actúa piden un búfalo de 17 kilos y medio, si alguno lo tenéis. Sí. Y esterlete no sale ni de 10. Y esterlete de 11 y medio. Dos andas. No lo tenemos, kilo. No lo tenemos, ¿no? Como tira, La va a superar los 10 kilos para arriba. Por cierto, he adornado mi cabaña. Si alguno quiere ir a verla, que vaya, ¿eh? ¿Pero han puesto Ferrero Rocher o algo en la entrada para el que vaya? Sí, he encendido la chimenea y eso. No, yo quiero Ferrero Rocher. Ahí podía haber guardado la lota esa. He puesto un Lucio que saqué allí. Grande, ¿no? Grande de esos de 20 kilos. He puesto la carpa crucial del trofeo que saqué. Yo como me tocó el boleto ese del embalsamado. Sí, yo también lo gastaré con un gobio, ¿sabes? De 10 gramos. O un alburno de trofeo, ya veré. Un rotán de 336 gramos, enorme. ¿Y eso es trofeo? No. Mira, lo tengo de todas las cañas picadas. 450 es trofeo. Me está cayendo una chupa de agua. Tranquilo, que se baja el personaje, ¿no tú? Tenían que vender algo en la tienda que aunque lo pongan de un precio alto, vale, el gorrito del pescador. Que cuando llueva o lo que sea, que no pierdas tanta temperatura. Claro, ¿no? Buenas noches, Juan de Hunter. Llevaste bien. Un chubasquero, sí, tienes razón. Exacto, un chubasquero o algo así. O un negro con un paraguas ahí para sujetarte con la pelota. Un negro. No, yo el negro me da igual. Yo mientras me pongan un chubasquero o algo que vendan, me da igual. Hombre, ten en cuenta que necesito a alguien más al lado para que no me quite los pies, que me los roben. Y... Yo no quiero un negro, yo en todo caso una negra. Un negro no. Ah, bueno, yo que quiero alguien más mazado que me cuide. Que nadie venga a quitarme los peces. Madre mía, tú cómo tiras la carpa. Y tenemos los alfas, chicos, que son carretas de 14 kilos. Estaba terminando de echar la última caña y ya me está picando la primera. Para señor Félix, muchas gracias por su cubierto y venido a cañar. Sí, sí, Actúa está on fire, ¿eh? Hazme caso. He puesto tres y las tres las he puesto distintas. Una la he puesto con clear de mar 15 y mezcla picante 16. Esa es la que más te van a picar, a full. Otra la he puesto con fletán 14, cangrejo y mejillones 15 y salmón picante. Y la otra la he puesto con clear 18 rojo, fletán 20 y fletán picante. ¿Le has tirado ya con el cohete? No, todavía no. Si no me ha dado tiempo, si estaba echando la tercera cuando ya estaba la primera enganchada. Me parece que viene. Una cosa. Oye, pues no se me ha activado. Para suyo, yo, gracias por suscribirte, me dio que haya nada de la familia para mí. ¿No se ha activado, en serio? Si te lo han dado hoy, ¿no? ¿Te lo has activado hoy? Se ha suscrito al canal de Twitch. Muchas gracias, suyo. Madre mía, no, los cuatro ya. Joder. Muchísimas gracias, suyo. Bienvenido a la familia. Sí, señor. A la familia Premium VIP. O sea, cuidado, ¿eh? Eso ya es. Eso no lo tiene cualquiera, ¿eh? La familia Premium VIP, chaval. Yo no tengo money, Fran. No tengo ni un tío. No tengo ni un duro yo. No, bueno, yo con que me siga la gente me sobra. Pensaba que el premium se activaba automático, nada más entrar y salir. Sí, se activa así. No, no, pues no se me ha activado. Hola. Buenas, hola, Dulce. Buenas, Dulce. Buenas. Estamos en directo, Dulce, buenas, para que lo sepas. Vale. Del mundo entero. Perfecto. Vale. Sí, está en directo. Va el mundo entero, ha dicho. Qué es tan gracioso. No,
porque hagamos la como lo he dicho, parece que ha quedado hasta creíble y todo, ha quedado como no se ha quedado bien. Me gusta, Rubén. Ah, vale. Ha quedado como convincente, yo lo he dicho así como para el mundo entero, como de coña, tal cual, y ha quedado como convincente, me gusta. ¿En qué mapa estás, Fran, hoy en el directo? En Castillo, nano. Estoy flipando aquí. Buah, no paro, ¿eh? Una tras otra. Mira, tres cañas picadas. No puedo sacar una caña y nada. Y en el 2367, me imagino, ¿no? Sí, sí, en el 2367. Y carpas de 15 kilos, de 20, mira, 12, o sea, sí, por ahí todo el rato. Carpas negras, no paro. No pasa nada. A llegar la cesta. Se va a quedar sin carretes en dos horas. De hecho, hay que decir que antes he sacado 80 peces, 600 monedas. Ole yo, el premium que te toca en los regalos, para que todos lo sepáis, tenéis que activarlo. Se os queda en la mochila y le tenéis que dar a utilizar. Sí, sí, sí. ¿La Happy Orb? No, la Happy Orb no. El premio de los regalos se refiere. Exacto, el que te toca con el regalito en mosquito. Ah, vale, eso sí, ese tengo, lo puedes activar cuando tú quieras, sí. La pregunta que tengo, Mundo, de ese premium que te regalan. Perdón por este ruido. ¿El qué? Se le cortó a Redman, no he terminado de escuchar a Redman. Las interferencias que hay entre micro y micro al ser este antiguo. Si veo que hace mucho ruido, lo anularía para no dejarnos sordos. Bueno, la pregunta que te decía, Mundo: ese premium que te regalan, una vez haya pasado el tiempo de los regalos, que sería el 11 de enero en este caso, ¿seguiría activo? ¿O lo tendrías? No, ahí, lo tendría. Ya ahí. Lo tienes en la mochila. En la mochila lo tendrías cada uno igualmente. Claro, hasta que le dé a utilizar que es se correcto. Te activa la cuenta. Y otra preguntilla muy, muy breve. Claro. ¿Ese premium se puede pasar, por ejemplo, a mi pareja Dulce Luna? ¿Se podría pasar el premium? Creo que no. Eso ya no tiene lo sé. Que ser el regalo, tiene que ser el regalo, creo. Pero no una vez abierto. Vale, gracias. Si no, ya lo descubriré. Sí. Me va a venir bien porque decía, hostia, la hora feliz, no sé cuánto. Pues ya la activaré mañana. La gente de bajo nivel que tenga carretes o cañas buenas, que pueda sacar carpas, que se venga aquí porque vais a forrar de experiencia y todo, que subir súper rápido. Estoy flipando, Que no me da tiempo a sacar una cañita por la otra. ¿Con patata? Patata. Perfecto, pues voy para allí pensando. ¿Cómo? Venga, voy para allá. A ver, el cañón. Click 15. ¿En Castillo? Sí, en Castillo, pero increíble, eso es increíble. No da tiempo a recoger cañas. Yo voy a por pasta, Fran. Nivel, me queda para pasar, que flipas. Fran, te está poniendo Gigi que en el café piden herbívora de 16 kilos. Ah, pues no sé cuánto he sacado antes, 14 creo, ¿no? Esta tarde creo que he vendido. 20 kilos creo que he vendido. Lo estoy oyendo. Sí, bueno, mira, ya bastante pique ya hay aquí ya para que ahora voy a para allí, ahora para allá. Es y pues ponte el otro micro, collons. Qué bajo ese rep, sí que es diferente cuando sacamos un. Bueno, me está diciendo, mira, chavales, a ver vosotros que lleváis más tiempo pescado también. Dice José Rep que le toca la moral que si saca un pez de 12 kilos, se ve igual que uno de 2 kilos. Eso es así. Yo me voy al viejo castillo. ¿Cómo? Que si sacas un pez de 12 kilos se ve igual de grande que uno de 2. No. Sobre todo cuando es trofeo se ve mucho gigante, se ve gigantismo. Sí. No, prefiero el viejo castillo y pillar cosas ya de una maldita vez porque estoy hasta las narices ya de estar aquí. Bueno, a usted digo eso. Ah, veremos la diferencia, José Red, pero sí que hay diferencia de los pequeños. Cuando sacas uno gordo se ve la cabeza grande y todo, si lo hemos visto con los ciclos y con todo. Eso, quítate esa basura ya y prueba el otro, Jodiendo el directo aparte de... Sí. Aprueba los nuevos y ya está. Tres círculos he sacado yo en volco esta tarde en el torneo, Fran. El spinning. Ole. Chiquitito, pero... Fíjate si eran chiquititos que... Tiene que ir en el ordenador. Claro. Y pruébalo y a ver si se escucha o no se escucha. Sí. ¿Ok? Ok. A ver, prueba. Tienes que ir al Discord
A ver, pues, ya, no. Ya. A ver, siéntate y pruébalo. La que saca. 12 kilos la más grande de ahora. A ver, tío. Hola, ¿me oís, chicos? Sí, te escuchamos, hermano. Se oye y no hay eco, ¿lo ves? ¿Dime? Que no hay eco. ¿Te das cuenta? No. Estoy estrenando el nuevo micro que me han regalado hoy. Joder, sí, os consigo escuchar, perfecto. Venga, tú lo has escuchado también perfecto, tío. Es el mejor ahora, ¿eh? Regalito de mamá Noela. Son muy justos, Jenis. Justo. Ten en cuenta que las carpas se ha visto que es aire 12. Paola, buena. Chavales, ¿recomendaríais este spot a gente que lleve un carrete de 16 kilos, una caña, no, una caña de 16, un carrete de 9 y será el de 8, al de las carpas, es donde estoy yo? Voy a sufrir, si yo sufro yo con uno de 14. Me voy de aquí yo ya. Me piro. Lo importante es la caña y carrete. Y metros de hilo, tener metros de hilo. Muchos, 300. Porque ya os digo que a mí con los alfas me tiran y me sacan hilo. He tenido que recorrer antes todo el río bajo, río arriba, porque... Dios. No, no, que la que saca de 20 kilos es tarde, la herbura, para flipas. Me ha tirado para abajo del todo, casi a la laguna, y me ha vuelto a subir otra vez hasta aquí arriba. Hasta el puente del castillo. Pues voy a probar la caña. Media hora para cansarla. Oye, ¿lo pusiste en la beluga tagara? ¿Lo pusiste en la beluga tagara? Bueno, casi subió el 27, flipas, en un momento. El segundo carrete y ahora mismo está en Tunguska, Fran. Sí, sí. Solo está el estilo. A este ritmo. Voy a subir y voy a pescar mucho. Es que el problema, Jenny, es que no puedo vocear mucho, ¿vale? Porque tengo al nene durmiendo. Decidme cómo me escucháis ahora. Me subí un poquito más. De hecho, voy a ver si puedo subir un poquito más. ¿Vale? Decidme cómo me escucháis ahora. Si distorsiona el micro, se escucha bien, ¿vale? Y acordaros que solo se podrá seguir el evento de mañana, ¿vale? El torneo, que estaremos 12 o más horas de directo. Solo en Twitch, ¿vale? Así que todo lo que estéis en YouTube y demás, seguidme también en Twitch. Porque solo lo voy a poder transmitir allí. Solo me dejan que allí. El micro será mínimo un Yeti, ¿no? ¿Quién? ¿El mío? No, el de... ¿Ah? El de Redman. ¿Cómo? Que mínimo el micro será un Yeti. Un Blue Yeti, ¿no? ¿Un Blue Yeti? Sí, Mariano. Estoy utilizando la carnada para carpas. Y mira, lo enseño. Utilizando esta ataque. Carpa negra y carpa negra de hierba. Vale, esta estoy utilizando. Y para tirar ahí y estas, no vale para nada. Las que tiro con la mano, ¿vale? Estas las que tiro esas. Yo las cago yo para ir subiendo de nivel. De Refman. Pero ya encontrarás el truco. Bueno, me voy de aquí. ¿Cuánto voy a vender? Voy a ir al bar. Es lo que estoy yendo. Bien. Ah, este rete de 11 kilos. ¿Dónde me vas? Vamos. Un estibón. Mira. Poco se queda corto, 17 kilos de búfalo. 17 kilos, más que trofeo. 17 kilos. ¿Y la tenca? Oh, no, aquí no, de verdad. Vale, mirad la diferencia, ¿vale? Antes decís que no hay diferencia, ¿vale? De ni rep, de las pequeñas a las grandes. Mira esta que pequeñita. Mira la de antes que grande se veía. Mira qué pequeñita. Pero sí que hay diferencia. Mucha. Mira que cuánta pena se ve. Mira.
466. Yo te oigo, Tú, yo a ti te oigo aquí. 15.000, me faltan 2.000 más. Por eso en el viejo castillo se los consigo. Venga, me voy para allá. Vamos allá. No. ¿Qué? ¿Qué, Resman? Bueno, sí. Ya lo probaré. Bueno, Benjamín. Eso era 4 kilos, ¿no? La marrón. Sí, la trucha marrón son 4 kilos. Me faltan un kilo. Me falta un pico de mil. ¿Tú crees realmente que lo puedo conseguir? Yo estoy bien, pero esta cosa. Hoy no sabía subir, pero yo te diría que no va a estar parado. Vale, vale. No, hoy lo tengo que conseguir. No, no, no vas a poder. Pero yo en estos días tengo que conseguir. Hola, Benjamín, ¿cómo van las carpitas del tirón? ¿La gente que se ha venido a Castillo pican bien? Sí. Ahí llevo 12 peces ya. Llevo creo que un cuarto de hora de directo, ¿no? 9 minutos llevo. ¿Con qué? Llevo como patata. ¿Y qué anzuelo le pones? Del 1. Tengo dos cañas con el anzuelo del 1 y otra con el anzuelo de 2 partes por 0. Pero hermanos, ¿por qué no? Un poco más. Sí, 2367. Sí. ¿Dónde, sí. ¿Dónde las anguilas? Deep Kimfer, ¿no? ¿Para? Sí, Kimfer. Ah, toma, pues aquí. Vale, allá voy. 2267, mejor dicho, ¿eh? Acércate un poquito más. ¿23 o 22? 22, 22. 22, 21. Sí. Tirando las hierbas esas. Con que le tiras la hierba, luna sobra. Vale. De clic 15, más o menos. Ya, sí, bueno. Voy a cambiar. Taca. No, de momento no, Benjamín. Luego cambiaremos y eso a otro tipo de cebo. De momento, como me va rápido, así para subir de nivel. Coge de color algas, tiene que estar interesante ahí, Sí, hay mucho herbívoro. Voy a poner. Sí, hay herbívoro y carpa negra y carpa común. Cuadrante C2. Os oigo ahora, por fin. ¿Pero no escuchabas, Reman? No, porque he sido tan burro de la salida que lo, de los altavoces, claro, si los tengo apagados con la salida. Ya te he dicho que te acostumbrarás, Reman. Lo tienes que saber cómo. Las cagadas típicas de principiante, del el aparato y adaptarme a la configuración del disco y eso. Ya. A ver, Reisman, ya deja de cambiarme las cañas. Mira. ¿Qué hace esta caña sin nada? Dele Super Dick y arrastrada al número de. Tienes que arrastrarla con el sitio 1. Oye, que me cae bien la cosa de sitio, Con la tecla U arrastras, no así, no, no del inventario. Vamos a ponerle a esta el tema popu, ¿vale? Para cambiar, pues, cambiar un poco. Así podemos comprobar a ver cuál pica más y cuál pica menos. Porque
que ahora que me acuerdo podemos ponerle. Vamos a poner el maíz y boilet. He visto que a la frambuesa fresa le pica bastante bien. Aquí tenemos dos. Este con más peso. Y aquí se mora. Vamos a probar así, a ver qué pasa. Bueno, este aquí no, de momento ni la ambas, ¿no? Chico, que será y la pasáis al disco. Me la mandáis por privado. Da igual el tamaño que sea. Otra paso por privado. ¿Cómo te la paso por privado, Mundo? En el Discord. Bueno, echa tijeras. He metido ahora pop-up de fresa y mora, así con suerte pican también las herbívoras, que ponía que estaban bastante activas ese cebo. Momentos. Está contestando Gigi que frambuesa en castillo, Fran. Sí, sí, es lo que te estoy diciendo yo, frambuesa y mora es lo que he puesto yo ahora. Pop-up. Qué buena sirve estrita, tío. Le falta el doble de peso. Bueno, me tocan la fresa, me tocan la popa. Gracias, dron. Bueno, diminuta. Una tenca, creo, una tenca, sí. ¿Cuánto tiempo hacía que no tenía todas las cañas picadas? Yo sé cuándo. El oso. No, desde la última vez. El oso. ¿O ayer en ambas? No, en ambas no. En ambas no me tenía las tres cañas, imposible a la vez, no. No he picado mucho en ambas. Los piques de aquí son como cinco veces en ambas allá. Llevo ya 14. Si llevo 14. Es que no sabías cuándo te picaban tanto. Es que yo no fui. Yo en aquella época no fui a ambas. Cuando picaban, que la sacaba de Macra y esto, yo no tenía ni verón. Harry Popetas ha venido. Uy. Más Harry. Y luego Harry. Sabe sobre, ¿eh? Muy de sobre. Estas carpas me hacían correr por la orilla de a mí todo el día y ahora las saco como la. Sí, sí, tengo, mira.
¿Pero qué querías con la perca de Samundo? Ahí está en charla. ¿Alguna miniatura o algo? No, no. Mira el canal de charla. ¿Qué pasa con ella, La puse y nombré a Eder y a Gastón. Ah, vale. Sí, que las tiene abandonadas a las pobres percas. Mierda, que he cogido la caña que no es. Entonces, Dan, ¿te comprarás cabezas de los buenos? Pues sí, alguno me compraré. De estos de la promoción de promoción de la mirada y esto. Me tengo que ahorrar dinero. Uf. Probar lo que más pica en la patata. Aquí. Sí, lo he visto que salió sobre un récord. Pues a ver, al Dax, ¿cómo estás? Hola, Mariano.
El tijera, la madera de cerezo sirve para poder hacer corchos o cosas de esas, ¿no, chicos? Señuelos. Señuelos. Sí, eso es para los señuelos de Barça ahí. Para los señuelos, es en las tablas, ¿eh? Ok, eso, muchas gracias por estar por aquí. F. ¡Hala, tierra! ¿Qué ha hecho? Buena, Buggy. Gracias por esos besitos en Twitch, sí, señor. Venga, me ha tomado uno por ustedes. Venga, venga, vamos. Me he sacado buena gorra y también me la tomo. Sí, 21-67, 22-67. Es que lo escucho súper lejos a Redman. Sí, sobre todo en el Actúa hay unos peces brutales, vamos. Mira, yo la suerte que he tenido yo con los texturencitos. Ya han dejado de tocar un poquillo. Era por el clima, ¿por qué? Carpa plateada, tío. Todavía no se ha caído ninguna de esas. No sé ni en qué mapa sale. En Sura saqué yo una en los molinos de ahí. Con algas. ¿Qué me está jodiendo esa peña? El Fran engordando la sed. No. Usamos el anzuelo 1, Benjamin. ¿Se me oye? Sí. Sí, vale. Sí, pero se te ha escuchado doble ahora. Escucho eco ya. Que en tamaño 6 sacaría peces muy pequeños, Benjamín. Por eso pongo uno, solo uno, para que se enganchen las carpas gordas. ¿Qué? Buenas noches. Buenas noches. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Igualmente. Pase Ricané, ¿está operativo? ¿Estaba muteado? Sí, sí. Un buen rato, y sí. Yo hablando como un gilipollas. Pues eso. ¿Qué dicen, Gane? ¿Cómo lo lleva? Pues mira, aquí estamos, tío. Feliz Navidad. Feliz Navidad, hermano. ¿Necesita algo o qué? ¿Lleva bien? No, de momento voy bien.
Yo iba mejor, porque encima ha ganado el premio del torneo. Buena, enhorabuena, tío. Tantos carretes que tienen esto, tantas cañitas, y tengo que sacar yo el último pedacito. Mira, encima no ha salido listo, ¿eh? Hombre, tengo que venir arriba por una vez, joder. Vamos a ver si puedo. Con dos huevos, tío. Sí, pero también dile también que se ha pegado otro un cuarto de hora diciéndote dónde te tenías que ir a sacarla. Bueno, la experiencia del viejo pescador y la suerte del nuevo jugador. Eso sí es verdad. Dice que afortunado en el juego, desafortunado en amores. Bueno, le va bien. Eso sí, un regalito de los rusos para que te gastes dinero en el premio. Pues me ha tocado un 1000 de plata, 3 días de premium y unos habitantes. Hostia, como mira. Los habitantes son 600 pavos ya, son caros. Súper práctico. Ya te puedes hacer tu líder. Las 1000 platas las inviertes en Sedala y en los RIM de los terminales. Yo voy a meterte, tío. Lo haría yo. Como le mola el spinning, que siga spinning con la Super Duty. Hay que parar el spot de viejo Castilla, macho. Yo voy a meterle a ver si saco algo interesante. He sacado dos bolsas de Navidad. El de Actúa ha aflojado también, ¿eh? Parece que lo he gastado ya. Para que te sirva de consuelo. Ya, me iré a probar ahora otro simulador. Está lloviendo, no. Lloviendo, lo que tenéis que hacer es poner a pescar en guía. Ya veis, vienen dos días de lluvia fuerte, uno nublado y otros tres días de lluvia. ¿Te das cuenta, no? Diego Castillo. Estirada y enganche. Julia ha demostrado que mañana en el torneo lo visitaremos. ¿Qué ha hecho eso? Eso lo ha puesto Gigi en una foto que ha sacado un cirulo. Y lo ha puesto como que el cirulo está hablando y ha puesto eso. Que prepara los carretes de Macrado por mañana. Ah, que no está de Macrado. No está. ¿La anguila dónde la sacáis vosotros? El 2367. Ahí mismo. Ahí mismo, pero con clip 7. Exactamente, y con lombriz de tierra. Pero la carpa no toca nada. Ahí sacarás iberas también al clip 7. Que alguna tenga. En la poza tuya, no, aquí en la pequeñita. En la hierba pequeña. Exactamente. Y luego más a la izquierda ponte una también. Carpa negra 28 kilos. De una, ¿eh? Carpa negra, pero en castillo, ¿no, Gigi? Sí, sí. No ha salido ni en el torneo con Trimá ahora. A ver, baja un poco el volumen, igual es por eso. Me vas a destrozar las orejas, ¿eh? He agarrado un bite de carpa negra y de herbívoro, Fran. Ya te digo que me queda la vez.
No, si es para pasarte, por si Sí, te veo. sí. Bueno, que no sé, es que tengo los que me de, mata de macrao, me quedan 10, me quedan 29, 19 tuyos y 10 de macrao. Uy. Cuando se te acaben, avisa. Ahora estoy poniendo para salir a los míos, los míos dos son. ¿Y tú patata de sobra tienes para Sí, sí. pasarme? Cuatro, la que ¿Para quiera. comprar? Paso. Vale, pues pásame ahí una silla. Tengo 600, me paso 300. Ok, perfecto. Con 100 me vale, ¿eh? No voy a estar mal. 300. Venga, rentamos unas. Se ha escuchado bien. Gracias, Frank. De nada, hombre. Después de todo lo que me das tú, cabrón. Primero. El semanal de anguila. Estás primero con la anguila, 5 kilos 221. Ya, ya, ya aprenderás, ya aprenderás. Vale, creo que hace mucho calor para la anguila. Perdona que me ría, pero es que... A ver, espérate. Espérate. Buenas noches, José Martínez, feliz Navidad también para ti y para todos. Que estamos ahí si sacamos alguna anguilita en esta noche. Curiosa. Bueno, que me he pintado un árbol, tú. Buah, Joaquín, de aquí sí que miro bien los spots, chaval. Flipas, colega. Buah. Parece que estoy en un dron. Ya le has perdido el permiso a jugar a la noche de las 7 de la mañana. De 7 a 4, sí. Me ha dicho que sí. Mañana puedo hacer el torneo. Bueno. Una perca, me cago en su puta madre. Hola Matías Ramos, ¿cómo estás? Aprovecho ahora que somos un montón por todos lados que mañana hay torneo de Russian Fishing, súper largo, de 12 horas, 4 streamers. Empezaremos a las 4 de la tarde, ¿vale? Hasta las 12 de la noche o por ahí. Así que todo el mundo que me siga en Twitch, que solo se transmitirá por allí, YouTube, ¿no? Adiós, hasta, las 4 de, hasta las 4 de la mañana. Allá. Mira, un búfalo, 7 kilos. Un búfalito. Si ahora que llega la noche se pone una cosa muy interesante. ¿Qué profundidad era aquí con el flotador? ¿Os acordáis? Unos 20, ¿no? ¿Dónde? ¿A dónde? Sí, aquí con la Match Rod.
en las carpas. Que voy a probar la noche a ver si funciona bien. Mira que país me ha picado, ¿eh? Tengo de 4 kilos, de 4 kilos, 952, casi 5 kilos de... ¿No te habrá tirado tanto? ¿Qué? 43%. No, primero voy a comprar el maldito carrete, luego ya veremos. No, pero esto es más. Sí, bueno. Da igual. Yo no sé cómo va esto. La grasa cuesta muy poquito dulce y te tarda no hay menos en arreglarse. Ya. Las instrucciones ya tendré. Que es mío, hombre. Es un poco positivo. Venga, vamos. Bueno, pues lo repararé. Pero ahora de momento. Ya bastante pasta he gastado ya y bastante mosca estoy ya. Y no me pica nada bueno y bueno, es una tortura. Bueno. No me pican. No lo puedo llamar ni pesa esto, pero bueno, en fin. Ya. Y que hay personas. Son muy pequeños. En verdad, lo de subirte un árbol te da una ventaja que flipas. Porque si tú te pones en un árbol a tirar de la carpa para arriba, la levantas la cabeza fuera del agua enseguida. ¿Ya estás haciendo el mono? Sí. Sí. Con Terminator, exacto. Estoy con Terminator. Me cago en la leche ya con el maldito sonido este, ¿eh? Me vais a romper el oído. Ah, sí, de parte de Resman que pide disculpas, pero es que, bueno, no va muy bien el alta, los auriculares y a ver si sabe cómo va.
Es el altavoz. Estás muy cerca del altavoz, Rexman. Y esto hace eco. ¿Nunca has estado en una fiesta de subwoofers? Estoy viendo ahora. Estoy viendo ahora el directo, viendo cómo hace Fran el mono. Mañana, como haga eso, que sepas que pasado mañana reinician el servidor para quitar ese buffer, para lo sepas. Voy a intentar sacar una tapa desde aquí, a ver si es más fácil. Yo creo que sí. Porque tiro más alto de ella, la saco la cabeza fuera del agua más rápido. Ahí empieza a bajar, empieza a bajar la temperatura, bien. Pues eso, que cuando Red mantenga bien el altavoz, yo se volverá a poner. Ah, perfecto. Con los auriculares. De todas maneras, lo escuchamos por tu micrófono, o sea, que hable, que yo creo que lo escuchamos igual. Dice que hables, que desde mi micrófono te escuchan. Pero yo a ellos no, todo decepcionado. Pero ellos no. Que se mute, yo, ellos no. Que el micro, se cierre el micro y se deje los auriculares abiertos. En fin. ¿Alguna captura buena? ¿Va abierto? Dime. ¿Has cogido alguna captura buena? De rato que llevo desde que he venido de cenar, los más grandes que tengo ahora mismo en la mochila son 7 kilos, vamos, 8 kilos de silvestre. Pero sí, luego en el torneo he sacado un salmón de 17.700, me he quedado a 2 kilos, 200 del profe. A ver, o igual es cosa mía, pero a mí las carpas no me están picando para nada y estoy en el punto, ¿eh? No, yo me he cambiado porque con este clima no picaba tampoco. He cogido y estoy lanzando a la anguila, a la tuya, a la izquierda. No tengo que ir a la anguila. Sí, hasta que se pase la lluvia. De verdad, me está cansando este ruidito ya, ¿eh? Es que me está Perdón, ya sé que estamos en el directo, pero es que no lo puedo evitar. Y yo me estoy equivocando. ¿No? Tienes demasiado altavoz. Aquí. Tienes que poner un poco más acá. Pues sí, ¿te va bien? No sé. Pruébalo. ¿Tú vas a probar? Mira, yo estoy dando vueltas al pez. Sin meterlo en el agua, ¿tú te crees? No, hombre, pica a ti, neta. Estoy en medio de este. Ah, vale. Dice mundo abierto, Rex, mutea solo el micro y así puedes escucharnos. Claro. Casi no se pincha el sonido. Se pone nada más tu micro y así puedes escuchar también. Sí, ponte el micrófono. Y cuando quieras hablar, pues hablas por el micro de Duse. Sí, hablas por este micro y ya está. Porque estáis los dos juntos, estáis muy cerca el uno del otro. Cerca, si estamos a 2 metros. Está en una punta y él está en la otra. Entonces estará usando altavoces y tiene los altavoces muy altos. Que no los escuchas. Es que yo no sé ya qué hacer, ya. Escucha, ¿tiene otros cascos? Dice que si tienes otros cascos, estos. Resman. Esto es de botón. Esto no te molesta mucho, ¿no? Prueba esto.
Si que, no? tenga, que tenga micrófono. ¿No? Bueno, hoy ya. Porque lo que puede hacer, yo sí lo tengo, por ejemplo. Yo tengo los cascos independientes al micrófono. El micrófono lo tengo como, digamos, ambiental. Se escucha todo lo que pasa en la habitación, pero bueno, es lo único malo. Bueno, ya me ha dicho Redman que hoy no quiere más, así que ya veremos mañana. Mañana se prueba todo y tal. Sí. Hay más días que hoy, eso es refrán. Claro. Y te estudias bien el manual y ya está. Niño, ya está. Importante es que lo tengas mañana todo preparado y arreglado a las 3 de la tarde. Que a las 4 empieza el torneo. Yo no puedo estar, por desgracia, yo trabajo. Oh. Sí. Es lo que me toca. Bueno, ya estará ahí con las dos cuentas a doble mano. Dice que están dos cuentas. Ay, Dios mío. Pues sí, ahora no veo nada, está todo muy oscuro aquí. Ahora. No, ¿qué estoy haciendo? No. Yo Redman, que sepas que por un tagara, yo me callo y no digo nada al árbitro de que está jugando con dos cuentas, ¿eh? Fran. Uy, lo que te está aquí chantajeando aquí, dice. Que le regalas un beluga a Tagara, no dirá nada que está jugando con dos cuentas. ¿Qué ha dicho el Fran? Que si le... ¿Dónde salió eso? Ay, chavales, ahora tranquila. Empieza ahora. Mira, Redman, ya ha empezado. Bueno, mis oídos. Se le acopla algún altavoz o algo. Quieres dejarme sorda, ¿eh? Se nota, Redman. Me quiere dejar sorda, ¿puedes creer? La leche que tiene. Hombre. Tú el Redman, me vas a caer una anguila ya. Esa es la venganza de que mañana no va a poder estar. Ay, mi culpa. Es que más quisiera. Tengo que trabajar, díselo a mi jefe. Mira, le voy a decir, tengo que pescar, jefe. Mira, a mí me importa una mierda que tenga que pescar o no. Le dice a tu jefe, te pido un café que mañana tengo un torneo y no puedo venir a trabajar. Y me despide. Y me cambia despide. No, de tarde me lo cambias por la mañana. Sí, sí. No, es un jefe muy... Bueno, no lo digo porque estoy en directo. Muy triste. ¿No? Por si se mete, ¿no? Sí, por si se mete. Le va también, le gustan los juegos estos. Y no, lo que me faltaba ya, que me encuentre aquí mi jefe. Entonces que salgo corriendo ya. Entonces la vida de internet, se puede uno encontrar cualquier cosa. Bueno, pues no me lo quiero encontrar, por si acaso. Ya tu hermano ya te ha descubierto. Tú imagínate ahora tener a tu jefe aquí también. No me lo quiero imaginar, no, por favor. Sería una tortura para mí ya. Quién sabe, a lo mejor le gusta el juego y se lo descarga. Y te dice, venga, que mañana tenemos un neo, que ya no venimos a ninguna trabaja. Jolín. No me quería reír hoy. Ay, atento. Hoy no. Estamos todos calladitos, ¿eh? Aquí falta algún cubata ya de alguien. Falta Afonso. No. Afonso está de buena resaca, yo creo. Mandarle un WhatsApp o algo que venga para acá. A ver si ha encontrado Lidia la media zapatilla, la otra zapatilla que le falta. Si no, yo ambiento esto rápido, ¿eh? Bumper. Sí, se oye. ¿Sí? ¿Te escucho yo ahora? ¿Qué es, chavalonte? Superate esa anguila. Eso no, se tiene de que yo no estoy allí. Un kilo y medio, ya ves tú. Y seguro que esas de pescadería, Loli. Esa es una gula del norte, chiquitilla. Sí, esa es de las falsas, la anguila falsa. Por cierto, mundo. Dime. A ver si aciertas con el equipo que cogí esa anguila de 5 kilos y cuarto. Alimentadora, seguro. Con la Sorento. ¿Es un tío de la tienda? Sí, es mejor. La Sorento
Y el carrete de 5,5 kilos. El Lagón, ¿no? El Acerti 4000, ese, el antiguo anterior que había. Ah, vale. Sí, yo este tiempo, cuando estuve allí también, las mismas, usaba la Sorento, la alimentadora con el Lagón Express Fishing ese, de 5,5. Blanco. Pero fue un problema bastante importante con los aparejos esos, coger esa anguila, como comprenderás, un infierno. Sí. Un infierno de 2 horas y media, ¿eh? Bueno, es que si pones una buena caña y un buen carrete, no te pica nada bueno. Tienes que poner la basura de los chinos, que ahí te picará el bicharraco gigante. Esto está comprobado. Exacto. Y si estás a fondo y tienes dos carretes recién arreglados y el uno lo tienes roto, al que tienes roto te va a hinchar, los otros dos te van a entrar menos. Y lógicas del juego, pero bueno. Sí, bueno, a mí me pican en el carrete malo, no sé por qué. En el bueno no, pero en el malo todo lo que quieras. Claro. Y me lo rompen. Y es una porquería tener que ir reparando los malditos carretes. Y si los ponen más caros, yo ya no sé qué hacer. Se dan más caras también, aparte de los precios. Yo estoy temblando, vamos. Pero espero que no se me rompa, porque estoy temblando de nuevo. ¿Qué ya es decir? Se puede subir hasta 3.000 monedas, una reparación con este carrete. Espérate que tenga la vestimenta. ¿Cuánto? ¿3.000 la vestimenta o qué? Una vestimenta no sé cuánto me cuesta. Es lo más caro del carrete para arreglar, pero lo que menos se gasta también. ¿Pero qué dices? ¿Qué locura es esa? Yo no me gasto. Espérate a que tenga el beluga, venga. Entonces ese todavía no se me ha gastado casi nada, lo tengo desde hace bastante. Pues la reparación completa del carrete son 7.500 monedas. Si no, que le pregunten a Torpica, que ya ha reparado 2 carretes de esos 3. Sí, pero lo que te duran también es una locura. Sí, sí, me duran mucho. El Tagara también, el Beluga Tagara 10.000 también dura mucho. Yo, fíjate, si llevo peces sacado con él y todo, y el que más reventado tengo de los dos, lo tengo al 16% el mecanismo y al 16% la grata, pero el freno lo tengo en 4,1 y el rodamiento en 4,3. Los míos también están fastidiados, y mis dos belugas Tagara, y me da miedo repararlos. Ya reparé uno una vez, me parece, y... No, yo no lo he reparado. Sí, sobre claro. Solo la vestimenta 3.000, lo demás 1.300 el freno. Sí. Sí. Bastante caro. Pues por eso mismo. Cuando veo que hay que reparar ya me da miedo, porque digo, no puedo comprar nada. Y estoy para el segundo carrete y ya veremos después lo que pasa. Y las cañas las mismas, las guías de los sedales las tengo en 17% de las 3. Y ahí están. Yo uno lo voy a retirar del mercado en por lo menos 2 semanas, yo creo. Ya tengo un venga más. Una silvestre de 1/2 kilo, en serio, tío. A ver, que no quieres salir a la anguila. Bueno, una anguilita de 1 kilo. Joder. Vamos, anguilita. Anguilas no hay, no. Anguilas no hay.
Bueno, chavales, por lo de medicina, confirmado 100% que sí. Descanse en paz. Eso es. Dale una puta anguila que me va a tocar. Aunque lo venga con la fortuna. Vamos con hombre y... Sí, vamos por anguila. 2367. Con hombre de tierra y carne de... pez. De pesugo. Bueno, Paloma Ramírez, cuando jugaremos farming, pues la semana que viene a lo mejor. A ver cómo va la cosa. Japonés ahí. Madre mía, cómo se cuida, Tengo como 330 todavía del año pasado, Y ahora mismo no se puede comprar más de 100. Le han puesto tope los rusos. Todavía estoy con té y pepinos. A muerte. Tampoco llenan tanto, Los hotcakes rusos llenan más que las sopas esas. Imagino que la sopa de último nivel, de 100%, gracias de comida, se llenarán más que esa y durarán más tiempo. Imagino, no sé, a lo mejor son las mismas. Espero que no. Ya, pero me he dado cuenta que si te tomas un vodka de esos de tu Mustang, te aguanta la energía que flipas. Sí. Más carta de este trofeo, Lidl. Y el speed. Es Vinten, ese está catalogado como alcohol y no hace el efecto del alcohol, no te da la experiencia. Este trofeo, no, hombre. Sí, la alegría, no te la da. Lo gracioso de este juego es que te ponen la mira, carta y dicen pa, volviendo. Es un concierto maravilloso, brutal. Ha fallido, me ha dado una alegría. Quizás es una anguila, vale. Ahí va, me voy a beber agua y cuando vengo tengo dos cañas aquí. Oh. Pero no, vaya a pescarlas, no pican, Es que no sé para qué vengo. Me las has liado. Espérate que yo casi la lío también. He dejado la caña con el ladder de 6 kilos, ¿sabes? Ahora me iba a picar y me iba a reír. Clip 7, Yanis. ¿Y ellos? Lo oigo. ¿Y ellos te oyen? Sí. Estoy haciendo una prueba, así que me oyen, sí. Por eso, a ver, prueba ahora. Buenas, chicos. Ahora sí te escuchamos. Ahora sí. ¿Ves? Al fin. Era el altavoz, era el altavoz. Aún no pondría la mano al fuego,
Oye, no soy un negativo, que está bien. ¿Ves? No soy un negativo. Ahora se escucha bien, Ferman. Las anguilas muy pasivas esta noche. Sí, muy flojas, la verdad, las anguilas. O activo los hacks. Los podéis activar ustedes mismas. Con el F20. Ah, vale, vale. ¿Dónde está? Al lado de F19, ¿no? Sí. Pero para activar los botones que no están en vuestro teclado tenéis que dar al F4. Yo me acuerdo que más de uno se fue troleado, con esa. Hola, hola, hola. De los nuevos que entraron. Venga, violación de carrete. ¿Dónde está en Actúa o dónde? En Actúa, aquí al principio, en la laguna. Me ha dado un tirón a 29, me ha sacado como 10 metros de hilo de tirón. Te va a estar tranquila. En Jactuba, Fran, tienes toda clase de peces, sobre todo de esturiones ahí. Si te gustan los esturiones, ese es tu mapa. Además, los carreteros. Sí, es por eso que te estoy diciendo el de Navidad, precisamente con el objetivo de los esturiones para los Jactuba. Porque con ese carrete de Navidad podrías hacer frente a los esturiones. Ya me toca bajar. Pero es que 24 el, kilos y medio. El problema es el precio, claro. Son 24 kilos y medio nada más, carrete. De 450 metros limpios, está muy bien. Sí, yo personalmente, la gente que no tiene el Venga y lo encuentra como casi imposible, como plan B ese de Navidad, lo veo, vamos, que les irá como anillo al dedo. En verdad, tiene 2 kilos menos que el Beluga Tagara. Sí, y gana 150 metros de bobina. Que el Tagara. Ese es el encanto del carrete. Sacrificas 2 kilos de fricción, pero ganas la mitad más de línea. Pero como vuelvo a repetir, no puedo probarlo a tope este carrete porque me pica nada brutalmente. Por eso no puedo decir que sea. Va muy bien, sí, pero necesita más. A mí tampoco los Tagara, ¿eh? Alguno que otro, pero poco más. Si no hay un pez que me tire como aquel estilón ruso, nada. La resistencia de la durabilidad del carrete hemos visto que es bastante buena también. Lo único que me preocupa es que tengo que estudiar es las reparaciones. A cuánto sale el freno, el mecanismo en porcentaje, y esto lo miraremos detenidamente. Dice Harry Peta que los carretes tienen más bobina que el de Navidad. Bueno, el Harry Petas dice eso porque simplemente ve el número de 8.000 y otro ve 10.000, pero eso no es así. Ahí tiene que fijarse en el diámetro de los milímetros del hilo y ver los metros que cuenta. Dejarse de numeritos de 8.000, 10.000, porque es un tipo de carrete de carpa, que es totalmente diferente a los carretes convencionales. O sea, el 8.000 y 10.000, ahí la numeración no importa. Lo que importa son los números de metros de línea. No si la bobina es de 8.000 o de 10.000. Lo que importa es el diámetro del SADA que la quiera poner. Sí, en el mío un 0.42, por ejemplo, solo me cabe 318 metros. Yo pensé que cabe 450. Que lo compre. 0.42, ¿no? Que lo compré y que lo pruebe yo, es un consejo que le doy. Ahora, sí, si lo decimos es porque es así, no para hacer la puñeta, lógicamente. Porque cada uno a lo que le venga. Sí, sí, que cada uno que compre lo que quiera, solo faltaría. Sí, yo en el Beluga Tagara 10.000, por ejemplo, tengo un hilo de 0.45 y me entran 284 metros. No, bastante bien. Comparado con el Alfa, que tengo el mismo hilo, 0.45, y me entran 163 metros. Sí, la diferencia es importante y tanto. Me entran más de 100 metros. Claro, ahí sí que la bobina de 8.000 a 10.000 es
ahí sí que cuenta, pero cuando el carrete es de tipo carpa de lanzamiento, la numeración esa tienes que olvidarte porque cambia completamente, porque cambia, es diferente. Es como el Megara, por ejemplo, que es de carpa, y es el equivalente al... El de Navidad es un equivalente al Megara 8000 de la tienda de carpas. La bobina es prácticamente la misma. Y estamos hablando que son 8000 monedas lo que cuesta, creo. Si no me equivoco. ¿El Megara dices? No, el de Navidad. Ah, el de Navidad. Bueno, el de Navidad que estamos hablando, Dulce Luna y yo, ese está rozando las 18000 monedas. Ah, vale. Eso fue 600 para tener dinerito ahorrado. O llegáis, pegarle un sablazo a la tarjeta de crédito, meter moneda de oro y cambiarla a moneda de plata. Pero vamos, no seré yo el que le meta dinero o moneda de oro para cambiar la plata. La calidad se paga. El overlord, ¿qué decís, no? De 24,5. Sí, el de... hay dos. Está el de 24, que es bonito también. La estética es más bonito que el otro, lo reconozco. Pero es metalizado, bonito, pero la bobina no es la misma ni de coña que la del otro. Ese está a 14000 prácticamente justas, y el otro, donde marca la diferencia, es en la bobina, sobre todo. Una carpita de 3 kilos por aquí para vender. 21 moneditas. Y siguen pidiendo el sander, dos sanders de 2 kilos y un istibude. $37, 327 monedas de momento. En 37 pesos. Estamos concentrados a ver si son los peces tochos. Empiezan a picar las carpas, no mucho, pero ya me empiezan a tocar. Ya, me han picado unos trozos de pescado. Que les voy a meter el cuchillo, pero bien a gusto. Yo me he venido ahora a la doga a probar a ver si están los sebelinos activos o qué. Sí, las risas de Luna son muy buenas, pero es que Luna se ríe según en qué momentos. No, no voy a ser aquí el payasito de feria. ¿Mm? Y los 340 de silver. ¿Al río Don? ¿Pescado, Fran? ¿En el río Don? El mercado en río Don está, creo, a la derecha. Arriba lo que creo que está es la tienda de aparejos.
Vamos, carpitas. Para Muju, algo robo, muchas gracias por suerte. Bienvenido al canal de la mano de la familia Farmer y de Junterini. Pues Fran, me acabas de decir aquí en el viejo castillo que había un potencial de la leche y la venganza ha sido terrible, ¿eh? Por lo que veo eres rencoroso. No, había un potencial. Me ahora están empezando a picar otra vez. Sí, había. No, es verdad, Reman, he sacado 80 antes que los he vendido y he sacado ahora mi otro que llevo. Llevo otros 40. Ok, es verdad que me deja de... Las ganas toman. Sí, pues no por nada, aquí no me está picando nada. Tenéis muy mala leche, de verdad. Yo qué he hecho para aguantar esto. El castigo de no estar mañana en el torneo, ya te lo dije antes. El día bueno va a ser el día bueno. ¿Qué tenéis que pagar? Sí. Será eso el castigo porque no estoy mañana en la competición. Cuando coja un pez gigantesco, os diré que es en otro mapa para que todos vayáis allí y así yo coger los gigantes en el buen sitio y todos ahí matándose para coger el mierda. Eso digo yo, a ver si yo venía vosotros y matarme después, cabrones. Secreto profesional, diré. Quien quiera que diga el sitio clave, una buena birra. El problema es que Fran está en directo y todo el mundo lo ve. Buena. No puede decir que está abandonado y decir, no, es que en el directo se está haciendo otra cosa. Yo solo digo que yo estaba pescando aquí tranquilamente, saco un montón de carpas en directo. Pero más empezar, yo he dicho, chavales, venimos aquí, que carpas, ahora se va a venir Redman y ha desaparecido los peces. Llamarlo suerte, llamarlo potencial, llamarlo como quieras, no hay peces. Ah, pero hay que decirlo, Redman tiene un potencial para asustarlos terrible, pero terrible. Por favor, Fran, basta, que voy a morir de risa. Y no puede ser. ¿Crees que habría meterse conmigo diciendo que le peces porque lo he mandado aquí? No. Redman, no te metas con Fran. No diría eso. Con lo que yo me lo aprecio. ¿Cómo que? Ay. Mira, Reman, cómo sale, como churro. Mira, una detrás de otra estoy sacando ahora. Dice, Res, yo te defiendo. Vos dijiste que... Ah, sí, el Gigi me hizo caso de lo del potencial. Y justamente por hacerme caso, Anguila de casi 5 kilos. Que salió bien la jugada, ¿eh? Yo cuando vi la foto se lo dije. Yo tengo cuidado que ahí salen estalactites grandes. Dice, tú iba buscándolos también. Ay. Compra bola. El problema principal del río Sura, que tienes que ir con cebos de los buenos, grillo topo, sanjuaneros, y cuando está lloviendo en los pozos, se tienen que juntar muchas cosas, y luego es la suerte. Claro, ¿por qué insistes a defender ese río? No insistas, tío, no se puede defender al río Sura. Es una mierda, es una basura. Estoy de acuerdo contigo, Fran, es una basura porque no pica nada. No pica nada de nada. Es indefendible por lo que veo. Bueno, no insisto más en el tema, ok. Pero si yo una vez ya fui y dije, me voy a ir al río Sur a pescar. Y una cara de amargada, digo, con que aquí había peces, ¿eh? No, pero el río me gustó y los peces que hay también. Ay, yo te digo, Redman, que le daré otra oportunidad y volveré ahí. Te lo digo, volveré.
Igual que Terminator, ¿eh? Volveré. Hay muy buenos spots en ese mapa, ¿eh? Joaquín, de verdad, un chiste al día está bien, pero ya que continuamos con el chiste todo el rato, no hay ningún spot válido allí, ya está. ¿Cómo que no? Allí hay un spot de mejillones y de cangrejos que, sí. De hecho, todo el mundo va allí a pescar, los que pueden ir, van mucha gente allí a pescar mejillones y cangrejos, para hacer los cebos. Eso es verdad, lo de las mezclas de mejillón, carne de... Del cangrejo de río, ¿no? También, sí. Sí, los cangrejos y los dos tipos de mejillón. Bueno, yo estoy en el Actúa y tampoco mira, hay nada. Si el potencial del puto río Sura es ir a por mejillones y clochinas de esas de mierda... Mira, 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 mira. Yo saqué un trofeo, bueno, yo lo saqué en Borco, pero iba con las mismas. Joder, con la criatura. Mira, pues voy a ir, mira, bueno, pues gracioso. Ahora que vaya al río Sur y me pique algo. Hombre, si te quieres amargar, si te quieres amargar la noche, buena, buena acción. Mira, Harry, 25 kilos de silvestre. Yo, yo se lo digo, la gente que está muy tranquila en su casa, que dice, madre mía, qué calma estoy, qué tranquilidad, qué tal. Quiero estresarme un poco, ir a Sura. En un cuarto de horas te llaman al psicólogo. Los grandes porque como lleva los alfas, y como bien sabéis todos, el pez gigante va al carrete malo, claro, por eso se lo lleva a todos. Claro. Los Anders de Borga Trofeo Bueno también salen en Sura, ¿eh? Para los que juegan con la UL. Sí. Pero no seré yo el loco que me ponga allí a meterme. Los directos del río, del lago Ladoga, estarán bastante guapos. Los salvelinos allí, el gris, el rojo y el de arroyo. Y los esturiones, ¿no? ¿Cómo era el esturión? ¿Báltico? Sí, esturión. Esturión báltico. Mira que tiras mala leche, Reyman, ¿eh? Pero joder, madre mía, no sabía yo hasta qué punto. Ay, Dios mío, yo no quiero saber nada, ¿eh? Tú mismo, ¿cuál es tu problema? Creo que hay un fallo en lo de los papás de miel de pera en la tienda. Está papás de miel de pera 10, papás de pera 106, popar de pera 20. Ah, sí, 26. Sí, lo vi. Me estoy dando cuenta ahora de eso. El 106 es para valientes. Sí. Pican ballenas. Eso es lo que pasa, Rima. Los peces están hartos de nosotros. Dice, anda, dejadnos ya. Y se han largado. ¿Se han largado? ¿Se han largado? Yo con lo que los cuido y se me van, hombre. Mal. Sí, se toman unos días por Navidad, dice el Gigi. Sí, es posible, es posible. Porque no es normal. Y aquí tampoco, vamos, están todos dormidos. ¿No qué? Ay, madre.
Sí que potencial Gigi, hostia. No, pero que Río Castillo es un mapazo, ¿eh? Río Castillo es un mapazo, tiene un potencial. Lo que pasa es que se tienen que juntar todas las condiciones de los cebos premium, la lluvia, el clima, temperatura, son muchas cosas en hay que tener en cuenta. Es un mapazo, tiene mucho potencial. Mira, no está muerto, ¿eh? Me pilla una carpa herbívora de 8 kilos. O sea, de muerto no tiene nada este río. Acabo de pillarla ahora mismo. Con patatita y el otro con queso. Haz una receta de un sándwich. Para Firezu, muchas gracias por venir a la manada. Espero que te sientas súper a gusto aquí. De hecho, una risa con nosotros y nada. A pescar. Y encima ha sido por Twitch, así que muchas gracias, Firezu. Te ha hecho una fiera. Harry lo miraría malamente, estaría como medio durmiendo o algo cuando le dicta lo de los carretes. No, pero Harry, ¿sabe lo que pasa? Que ha escuchado el carrete tiene potencial y se ha asustado. En cuanto ha escuchado la palabra potencial ha dicho Sí, es que Harry tiene mucho potencial este carrete, o sea que aguantas tanto potencial. Ha dicho ni arrimas a ese carrete. Es para mayores. Harry sabe que estoy de broma, ¿verdad, Harry? ¿Dónde está Gastón? Gastón arriba. ¿Arriba? ¿Y para dónde? Estaban jugando al GTA, creo. Ah, así está. ¿El GTA? ¿El 5? Sí, estaba antes con Merino y Sergi. Yo también tengo ese juego, si es el que pienso yo. Ahora está solo. Sí, el GTA 5. El grande foto. El grande auto, exacto. Ahí vamos, Firezu, bien. A parar un poco la cosa, porque han venido estos cabrones aquí a molestarme, a ver. Han tirado piedras al río, no sé qué cojones han hecho. Me han espantado los peces, pero bien, bien. Que no, que hay peces, Frank, que hay peces. Lo que están... Hay que buscarlos. Yo he puesto patata y queso y me están picando. ¿Tú sabes, Firezu, la historia del hombre del saco? Que si salías a la calle cuando eras pequeño te podía venir, raptarte y llevarte, porque eso es lo que tenían tus padres. Pues aquí lo mismo, pero con Redman. Es el hombre del saco del río. Conforme él viene donde estás tú, sacabas los peces. ¿Cómo quieres que no me ría, por favor? Mira, es que me estáis haciendo que me pierda y todo, y vais a hacer que no pillen un pez tú y el Redman. Pues no, mira, no lo vais a conseguir. Voy a pescar todo y ya está. Sí, sí, mira lo que dicen por ahí. Le pega con el saco al río para asustar a los peces, sí. Incluso fíjate cómo es Redman, que puede llegar a plusamear el río para contaminarlo. ¡Ay, Dios mío! No, Harry, todavía no sé el tema. Hasta que no se me cargue el carrete, yo no sé cuánto cuesta la reparación. Así que este chinche. O ya te lo dirá Resma mañana, porque yo no puedo, no, yo no estoy. Voy a cambiar de spot, esto no puede ser. Eso sí, no esperéis que os piense decir en el spot que alguien que me voy, cabrones. Ni ostras. No pienso decir nada. Fran, ten cuidado con Resman, porque lo que dices es verdad, ¿eh? Yo de ti tendría cuidado, te lo digo por experiencia.
¿Qué pasa? ¿Que vas a hacer vudú ahora también? Es lo que me faltaba, mira. No. No, vudú no. Pero ya te digo yo que no te fío mucho. Que me van a hacer de una vela negra, que es más cabrón, no vas a estar así. Igual que en Saldá, que le decía, te voy a poner dos velas negras, Saldá. Sí, sí, esto no, tiene no, toda, toda la pinta, suena una amenaza terrible. Es más cabrón. No, tranquilo, que yo ya lo pronto ya lo tengo aquí cuidadito. Remán, que tengo familia, cuidado. No, si me vais a matar de la risa entre los dos, entonces sí que vendré en fantasma y os molestaré a todos. Entonces oís mi risa, ja, 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 por todos sitios. Mira, ¿ves? Ahora no me pica nada. ¿Qué has hecho? Ya te has llevado todos los peces, Remán. Es que, ¿ves? Me voy a otro lado. Me voy a ir a otro lado porque he estado a todos los peces y ya la cago yo sin peces. Hombre, no, no. Se ha muerto el río. Claro, no, también les has pegado gritos y te fuera. Y se han ido todos. Oye, ¿qué le pasa a este loco? Está gritando. Bueno, pues nada, me voy a ambar, chicos, a ver si pica algo por allí. Ya me cambié de mapa, ya estoy en ambar. Ah, para que no se vea las coordenadas, Fran. No, las tengo que tapar, No. Oye, pobre hombre, déjalo en paz. Pobrecillo. Pobre tiracero. Bueno, no. Buggy, a mí no me diga nadie, soy la Renman. Todo lo que tengáis que de quejas y soporte, Renman. Ella que ha jodido el spot. No tengo nada que ver con eso. Joder, Renman, te están dejando. ¿Por qué? Por el spot. Por el spot. Ya ha dicho el Frank que los reportes y eso a ti. En los mensajes, en YouTube, en los mensajes del vídeo, cuando esté resubido, os voy a dejar un mensaje fijado con el correo de Redman para que le mandáis las quejas. Sí. No, ¿eh? No lo voy a permitir eso, ¿eh? A mi niño lo dejáis aquí. No le pongáis reportes ni nada. Reportes ni uno. ¿Cómo se reporta? Pues reportando. ¿Un reportaje? Se llama reporta. No, pero que ha venido la gente con toda la ilusión del mundo aquí a pescar, nano. Y que los ha reventado. Que lo dice de broma, hombre. No, a ver, Me muero. No. No, nene, no. Buggy, tú eres muy gracioso, ¿no, majo? No. ¿Quién va a jugar a Barbies y tú qué juegas? No, se va de listo. Hombre, es que ya está bien el cachondeo, ¿no? ¿Eh? No, pero yo de todas maneras creo que eso es para lluvia. Cuando hay lluvia creo que las carpas no están. Yo tenía sol con nubes, que es el día siguiente. Buenas noches, Harry. Hey, Harry. Buenas noches. Que te cuides. ¿Sí?
en Lago del Oso los caritos esta noche, esta tarde, allá a picar los trofeos, le picaban las cosas. Sí, que va. No me acuerdo quién fue, Demacrao creo que fue, y yo nos fuimos corriendo a buscar el barbo, pero que va. Es que he visto que el Carpa Negra sí que ayer y hoy han sacado su guión Demacrao y Fonso, bastante escarpa negra allí. Sí, Demacrao sacó una chiquitita de 9 kilos y algo, 7 kilos y algo, durante el torneo. Y el barbo se quedó a nada, 1,5 kilos por ahí. Yo podría probar Oso a ver si está activo allí. Y Maser también se ha quedado. Maser también se ha quedado con el barbo a 3 kilos. Porque la verdad, o sea, que. Me ha faltado gran. Tenía que sacar un barbo de 3 kilos y apuesté una foto aquí que porque pesaba 2,979 kilos y tenía que pesar 3 kilos para ganar. ¿Estás en el spot dulce luna aún, pescando? ¿Eh? ¿Estás en el spot pescando aún? Sí, sí, aún estoy aquí. Vale, pescando. Pues ahora está buscando el potencial. O sea, no, no, ahora son con nubes, así te piquen ahora. Así era el clima, lo que la jodía. Ahora hizo con nubes, ahora debería, a lo mejor deben de picar. Lo que se pone es a llover, hijo, y pararse los piques. Sí. Madre mía, el tiempo que me va. Si no, me voy a bajar abajo a la charca, a ver. Mañana en el torneo tú harás el primero, ¿no, Fran? A las 4. No, es Nati, la primera. Yo soy el segundo. Yo voy de 7 a 10. No, tú harás de 4 a 7, ¿no? No, de 7 a 10. Mira, Chapo, un Lucio de 9 kilos, le faltó poquito para el trofeo. Poquito, 3 kilos. Entonces, ahora está y picar, ¿eh? La habéis hecho el spot ya. Que vamos todos para allá, ¿eh? Espera, espera, me ha picado una, me ha picado una. Todo el mundo va a caer directo. Yo me venía aquí a buscar sebelinos, pero hostias, ni uno. Sebelinos saqué yo esta mañana uno en la posa de 10. Entrando desde el muelle para la parte derecha. Pero yo estoy en la doa. Ah, vale. Ah, vale, perdón, me he confundido con el cuerpo. Estoy probando 95-21, tirando hacia el de 8 metros, atrás al barco. Por todos los sitios me estoy moviendo, la verdad. Ok, ahora lo probaré también. ¿Qué hago con esto? Voy a verlo. Pero jiji, las rufles que tienen que llevar, ¿de jamón jamón o de qué eran rufles? Al punto de sal.
y ondulada. Es que dice las cosas a mitad, Gil, cabrón. A mí me gusta la de jamón, jamón. A mí jamón, york y queso. Bueno. El sabor, GG. Soy argentino, puchito, no me engancho. Claro, es que allí a lo mejor por argentino no están las patatas con sabor como están por aquí. La Ruffles es una marca de patatas en bolsa. De bolsa. Bueno, Agustín, claro, sí, un poco tarde en España. ¿Alguien se te ha despertado, Fran? Sí. No es ninguna novedad. ¿Cómo que los chistes no lo mío? No. Vale, ¿qué sabrás? Un artista. Echar a la anquila por probar a ver qué pasa. Si me hice las coordenadas nuevas de la anguila, iré encantado con el saco, ¿eh? Para echar un cabo. Yo iré con el saco, pero cargado de anguilas para echártela para que por lo menos pueda sacar algo. Estaría bien, la verdad. Voy a bajarme al spot de abajo de la poza. A ver. Ya lo he bloqueado. Chuparte gracioso. No. Pues mira que Castillo es uno de los mapas que he jugado. Yo creo que Castillo es el que más me gusta de todo. En cuanto a forma, a todo. Mapa, me gusta el mapa, como es. Si solo fuera Castillo, pero todo anda flojo ahora. Sí. Thank you.
El gusano blanco cuando ibas a hacer la carnada de las carpas, ¿qué era? Que estaba mal traducido. Magot. No, gusano blanco en el aditivo para la carpa y la mezcla. Larva de mosca, creo. Eso, larva de mosca. No puedo hacer nada, puta madre. Buenas, botes de Almester. ¿Cómo estás? Aquí estamos, a ver si como algunos pensos de mañana viene el torneo. Estamos entrenando aquí. A tope para mañana, a ver si podemos sacar que sea algún premio. Yo podré participar en todos los torneos menos en mi horario. Porque ya sé los peces y el premio, entonces no me dejan participar. ¿Cómo? ¿Que ya sabes los peces y el premio? Yo sí, claro, fíjate. Chiva. No. Nada, sí. Aquí todo por la ley. Si aquí en este canal hay algo bueno es que nunca se hacen trampa ni será. En este juego ni en ningún otro, ¿sabes? No, que sea en este juego. No he hecho trampas en mi vida. Yo soy un manco, pero no pasa nada. Con el huello. En el de Hunter cazaremos más diamantes o menos, pero nunca me pongo el programa, así que hay el mod para sacar los diamantes. Luego usar Changing. Aquí en este juego también se puede usar Changing. Podéis poner dinero gratis, moneditas de plata. Pero me hizo el calabozo. ¿Alguien sería tan amable de hacerme unas bolas de carpa negra y de herbívora? Que no tengo nivel aún. Yo no tengo el premio activo, creo que además carpa herbívora y negra, has dicho. Sí. Bueno, tengo una gorda. Ah, no, tampoco está. Si esta noche subo el nivel ya a tope y las puedo hacer yo. Yo tengo el 50 y tanto ya, tengo que estar a punto de hacerlas. Mira, Mariano, que ha activado la webcam. ¿Quién, Mariano? Mariano. Ha activado la webcam. Hay que lo conozcamos él, pues. Yo te deseo.
Y es cucaracha, sí, señor. No, no, si no es coño. A ver. A ver si me ha pasado lo ya, Joaquín. Eso me ha pasado un huevo y medio. Sí, no, yo es que no he podido. O sea, no tengo material y no tengo el premio activo para poder te lo mandar. Ah, sí, vos te daste, pero no me acuerdo ya del Fishing Planet. Ahora estamos los dos, estamos en YouTube y en Twitch. Yo como los pros. Mira, ahí está Mariano. Lo deja poner, apa. Ahora luego lo probaré por aquí, a ver que como estoy andando cerca. Yo iba a pasar mezcla seca que tengo ya hecha para la carpa negra específica. Las bolas se me acabaron, pero la mezcla seca esa creo que solo la puedes tirar con el cohete. Ah, vale, no, el cohete no tengo. Lo compré el tirachín. Carpa negra. Te paso ahí algo, cuando lo tengas. ¿Pero es efectivo? ¿Funciona bien? La del cohete de carpa negra. No, pero me refiero a que ese cohete, el sistema de cohete funciona bien. Ah, sí. La verdad que sí. A mí me ha funcionado bien. Aumenta el ratio de cebado, te lo aumenta. Ahora, lo que no te aconsejo es utilizarla, por ejemplo, con telescópica. Con la pesca de superficie en general. Vamos, solo para fondo, te refiero. Sí. Sí, es lo que más hago. A mí no me ha ido bien, ¿eh? Con telescopio. Vamos a comprar el cohete, entonces. Tendrás que comprar el cohete y caña. Aunque pero vamos la Fortuna Carp sí que te deja poner el cohete. Lo que no te deja es el flotador marcador. Ah, pues mira. Ya, pero entonces lo que me jode es que Chopo te da lanzar dos cañas. Claro, pero puedes coger, montar dos y echarla, hacer el cebado y montar la caña. Montarla y montas otra vez. Claro, una vez que tires ya marcas el área del efecto. Pero vamos, que si no te compras la caña, que la caña después vale, no sé si eran 700 o 800 monedas. Nada, 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 solo, nada. Yo la tengo ya la prefixing per 6 spots, 3 libras y medio. Y el cohete el más barato de todo. Lo que sí ten en cuenta que la carpa negra está ahí, pero es aleatorio. Claro. No quiere decir porque esté ahí el spot va a salir. Y además que sale una hora muy específica también. Tiempo le ayuda, no, sí, tamaño. Por ahí hay un. En el foro hay un post que hizo Levo de la carpa negra que está muy interesante. Cogió un trofeo azul en Castillo con la match. Las herbívoras pican muy bien con la match. Y lo que dice Gamer. Lo que dice Gamer también, que las carpas negras se pescan mucho también con pasta de menta. Si alguien está en viejo castillo, a mí me están picando bastante en 53-13 abajo en la poza.
Yo no quiero carpa, yo quiero silvestre. Y yo las dos cañas que me han picado ahora no están picando y me han dejado de tirar, de picar. Así por la cara, será posible, tío. Hola, 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 hola. Ahora mismo no puedo escribir. Hace frío. Parece a mí que yo no voy a tardar en desconectarme. ¿Por qué? Estoy aquí con la ventana. Que mira, la ventana tendrá 1,20 m, 1,30 m más o menos de alto. Y la tengo abierta a la mitad con la antena en la calle para poder estar en internet.
Hola, buena. El fresquito que entra por aquí y el aire que entra, ¿eh? Buena, no sé quién ha entrado. Soy yo, Juan, Juan. Ah, vale. Este Omega es nuevo también por el chat, ¿no? ¿Cuántos éramos al irnos al torneo? 106 por ahí, ¿no? No, 111. Entonces. Vale, pues hay 4 que se han quedado perdidos por el camino. Yo era uno de ellos. Me puse a pescar y solo salía yo en el chat. Y he dicho, algo raro pasa aquí. Yo no pescando. Bienvenido, Omega. Espero que te sientas súper a gusto aquí en... Bueno, nos está escuchando, ¿no? Por Discord, ¿no? No sé, creo que no. O si no, no sé si está en Discord. A lo mejor está en directo. Sí, seguro. Si está en el directo, que mire la descripción y que entre al Discord y le ponemos el rol de pescador para que pueda ver los canales del foro. No, si me refería que estoy hablándole a él y si no, no me escucha tontería. Panel directo. Ah, perdón. Eso también es verdad, ¿eh? O sea que las percas le quieren a Gastón, porque tampoco es que salgan muchos. Sí, bueno, a mí me han salido bastante, ¿eh? Que en Quarry, todas las que nos ha sacado Gastón estos días y Eder, me las he comido yo, con patán. Que tiene casi media mochila de perk. Pero bueno, lo mismo que iban entrando, iban convirtiéndose en carnada. ¿Tienes el cubo, el vivero? Sí, yo sí. También, como no, le damos las gracias a nuestro amigo Bing Egg, ¿vale? Que nos ha dado la... Mirek, que nos ha dado las... El encodo, las cargas. Hombre. Lo mismo digo, a mí también me cuesta. Omega, en la descripción del directo tiene el enlace de Discord en el cual puedes entrar y ya cuando entres me escribes en general diciéndome que eres tú y ya te pongo el rol de pescado para el tema. No sé qué hago, pero siempre acabo volviendo a Tunguska. Yo iré mañana, tío, desde la actualización tengo ganillas. Ya me empieza a dar un poquito de ganillas de ahí. Pero hoy de momento me voy a quedar aquí. Estoy muy bien aquí en la laguna. 66 pesos llevo. Por hablar, me entra uno ahora. Carrete alfa al 29 y sacando ahí. Vaya hombre, ya deja de sacar ahí. ¿Con la mezcla picante y krill o con qué? Sí, las tengo, al final las he puesto todas con kill de Mark 15 y... Has visto, ¿no? Que pican rapidísimo esa, tío. Porque le puse las otras para ir probando también y cambiar, pero... He hecho como la otra. Que esas le pican que no para. No te dejan ni tirar las cañas. Muy buenas noches, chicos, y muy buenas noches. Hola, Redman, buenas noches. Sí, nos vamos. Nos vamos. Me llamo, buenas noches, que descanséis. Venga, que descanséis. Venga, que vaya bien, mañana. Igualmente, mañana vamos para aquí por el torneo Redman. Sí, Deu. Buenas noches. Buenas noches. Mañana a las 4 estate por aquí, Redman, para el torneo a tope, que tenemos que reventar a esos portugueses. Que hay espías, bro. No, tío, no. Vienen de espías aquí. Muy chido también, le viene esto cuando Messi competía con Cristiano Ronaldo, tío, la competencia es buena. Ya, hace... si el de Macron no veas qué pique tenía con ellos en el pues chat. Eso, madre mía.
Yo cada segundo digo, este te va baneado, este te va baneado, ¿sabes? Sí, sí. Además, había un momento que no sé lo que ha dicho y ha dicho como antes: ten cuidado que el chat del juego lo está gestionando ahora mismo mi mujer. Y yo he dicho, hostia, está de veillo fácil, te veo rápido. Peces gordos, chavales, tengo peces gordos. Mira, mira qué carpa, mira qué carpa. Ni una puta bolsa, chaval. Ni enganchándola yo, ¿eh? 12, 13 kilos de carpa común aquí en la laguna. ¿Que no te salen regalo o qué? Pero ni uno. Pues escúchame, el rato que llevo aquí me han salido como 4 bolsas, tío. Casi todas la misma caña. Con un anzuelo de S8. Gusano normal y pan. Bueno, yo es que llevo el método de sándwich con la telescópica, pero tú puedes probar en una gusano y en otra pan. Y la telescópica es la baratita, es la Contact, el telescopio y esa verde, de 7 kilos. O sea, es la peor que he puesto y me están picando todo ahí. Pero que es que no saco peces, pero no saco bolsas. Sí, ya te digo, he sacado 4, Son random, no tiene... Que no quiere decir que por cada 10 peces, por ejemplo, saca una bolsa. Es totalmente random. Sí, como que es random. Las cosas que no salgan. Sí, es random, pero es curioso que las 4 que he sacado, bueno, y las 2 anteriores, en la misma caña. En la misma, en la peor. En las otras, no hay manera. Yo tengo los palos esos de avellana y no veas. No estoy abriendo ni una, las estoy guardando todas. Ábrela antes de que... Otro que quiera ver opening. Qué daño ha hecho ese go, joder. Antes de que daño, ¿qué? Antes de que termine el evento de los regalitos, abridlos por si acaso se pierden, ¿eh? Los que no tengáis abiertos. Sí, por si acaso, sí. Yo por abrirla toda la vez y... No sé, compartir. Y sufrir más y no dormir bien sin pensando ahí que tienes 4 carretes, venga. Ahora ya sí que no duermes esta noche, ¿eh? Qué va. Ya te he puesto con la duda. Que va, a mí esto no me quita el sueño. Me quita el sueño mi hija. A las 4 de la noche. Tío. Se va a romper la caña y todo. Los regalos son una mierda. Te tienen aquí, pues yo que sé, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Como 5 o 6 horas de juego, ¿no? No, es que podría haberlo hecho más bonito, de haber dicho, esto le hago cuenta. Te puedes pescar peces que te gusten por lo menos y si deben cuando pillan algún regalo, pues eso. Mira lo que dice Cobra, que ha visto a uno que le ha tocado un carrete de 24 kilos. En los regalos. Así que ya sabemos que una de las bolsitas, seguramente sean de las de Premium, será de carrete de 24 kilos. Pero lo ha visto de verdad, porque a mí me han comentado que lo han visto en la página de VK de los rusos. Digo, eso yo puede ser más propaganda. Yo lo he visto en un directo. Pero la VK de los rusos yo no me lo creo, ¿eh? Porque eso es propaganda falsa. Ya, pero yo lo he visto en un directo. ¿Cómo lo abre en directo? Coge el cofre, el lo abre y sale, o sea, en directo, sin trampa ni carta. La página de VK. ¿Y lo ha sacado de verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces ahí hay esperanza. Ahora sí que no voy a dormir. El tío estaba en directo, sacó el regalo, lo abrió y era el carrete. Y luego el trozo de vídeo del directo está colgado en VK. Pero yo lo vi en VK, me metí en su canal buscando el nombre, me vi el directo y fui mirando hasta que encontré el trozo donde estaba el y sí que me da cosa. Entonces como lo abra yo en directo y me toque así, ahí sí que no duerme alguien aquí.
Yo la página de VK dejé de visitarla porque muchos de los posteos yo pesco el pescado hoy y te lo publico dentro de dos días, cuando ya ha reventado el spot. Sí, alguno ha hecho eso, ¿eh? Algún listo ha hecho eso. El 80% de la gente que publica ahí en esa página hace lo mismo. Unos cabrones los rusos, ¿eh? Porque cuando Mosquito, cuando los reseteos de los domingos de Mosquito, todo el mundo era irse corriendo a Mosquito al 35-49 del antiguo mapa y de hincharnos de sacar excursiones y darles de trofeos azules. Y no salía. Se iba y decía, imposible que un miércoles te pongas y saques 5 trofeos azules y otros 8 o 9 trofeos marinos. En la vida, vamos. Claro, tenían la prueba y a uno lo pillamos. Porque sacó una captura y sacó otra captura seguida y se veía el cuadrito azul que sale cuando sacas la captura y se ve la fecha. Claro. Y lo pillamos por eso. Y empezó todo el mundo a decírselo en el comentario de la imagen. Esas fotos son viejas, esas fotos son viejas. Y de eso te encuentras mucho. Yo ya de lo que me fijo es de lo que la gente usa y de la gente dice. ¿Habéis dado cuenta que ahora ya sale primero en portugués y después en español? Lo que sale en el chat, el aviso. Ya en español lo tratan ya como segundo idioma ya de la región. Que no debería de ser así, porque de hecho el foro de la región de España se hizo por... A mí me sale al revés, Fran. A mí me sale en español y luego portugués. Pues a mí no. Siempre hay... no. Antes se han abandonado. A ver si ahora cambia un poco la cosita. A mí me sale primero en portugués. ¿Y también? ¿En español? Ah, no, espera. Es que son dos mensajes distintos, ¿eh? Y están los dos en español. Ah, no, no. Primero en español me sale. Y a lo mejor es que he leído el último, entonces yo. Mira cómo tiré la carpa esta. Y tenés que ir ya mismo otra vez a comprar más bolas. Al ritmo que voy. Está la bola, está la bola. Pues tú te ibas ya hace un rato, Joaquín, yo no sé qué tal. No, he dicho que no iba a tardar en irme porque estoy pasando frío. Un tío como tú entra en carnes pasa frío, Joaquín, ¿en serio? Hombre. Y se esperaba una bajada de temperatura para este fin de semana increíble. Se esperan 3 grados esta noche aquí en mi pueblo, ¿eh? Señores, vive en Andalucía. Vive que pasa frío. Me cago en la puta madre. Yo os invito a que os vengáis en verano, en pleno julio-agosto. Que vaya a flipar a 50 grados. Mira, si tú pasas frío, imagínate yo en Cuenca, entonces eso qué es. Bueno, ya. No, yo cuando estuve allí en Valencia trabajando, que me iba a las 5 de la mañana a trabajar, que iba en bicicleta a 1 kilómetro, encima cuesta arriba, que tardaba más en llegar, y me iba a las 5 de la mañana, a lo mejor estaba 8 o 9 grados bajo cero algunos días. Pero el problema de Valencia es que hay mucha humedad. Sí, pero cuando llegué a Valencia me costó la vida adaptarme, lo pasaba mal en verano, ¿eh? Y yo asfixiaba, ¿eh? Yo para la calor soy muy malo. Es verdad que yo me ducho, estoy sudando y yo la calor es lo que peor. Yo aguanto más la calor que el frío. Yo también. Yo el frío lo llevo peor. Aquí... Yo prefiero el frío porque me puedo vestir, tío, pero el calor lo paso mal también. Sí, pero es que aquí te viste y se te mete la humedad y el frío en los huesos y mucha ropa que te ponga. Estás en la... Claro. El problema es eso, la humedad que tenéis ustedes allí en Valencia, que aquí no la tenemos. Ya te digo, aquí en verano, este verano, hemos alcanzado 52 grados a las 4 de la tarde. Yo ya estoy muy acostumbrado a eso, pero cuando viene la familia, mi hermano, mis padres y eso de visita y eso, me los cargo, sobre todo en verano. Los cargo. Me los llevo a la playita un fin de semana, lo que sea, y... ¿Y no quieres más playa para 4 años? Que va a estar perro. Mi hermano se trae el perro algunas veces y el perro lo saca a mear y está dándose pata en el culo por subir para arriba. Es diferente, no está acostumbrado el cuerpo y
nota más la calor y el agobio en sí, el cuerpo cansado, está, parece que llevas toda la semana trabajando. Hace ya como 10 minutos, un cuarto de hora estaré ya aquí con el ciclopán. Tiene que ser tocha. Y en Ibiza peor, imagínate, está ahí 3 años viviendo en Ibiza. Con mi compadre. Yo allí en Valencia me he pegado 2 años y pico, ¿no? Pero eso, yo estaba metido en la sierra, yo estaba al lado de Játiva, 30 kilómetros de Játiva. Buah, sí, sí que estaba metido en la sierra. Yo estaba metido en Navarre, no sé si conocéis la Canar de Navarre, la famosa Canar Guera y todo eso. Me apuesto a Navarre y el pueblo que le sigue, que es Quesa. Quesa, ahí, sí. Ahí es donde yo estaba. Y ahí, pues claro, metido en un barranco, pues a las 5 de la mañana, pues 8 grados bajo cero perfectamente. Y donde yo trabajaba era una fábrica de dulces que hay, y cuando llegaba me iba corriendo, no pasaba ni por el vestidor. Directamente entraba a la fábrica, me iba a la horno a calentarme. Decía que iba en bicicleta. No, hola, José frío, Valencia. Tenía que ser frío. Aquí estamos, José Valencia, pescando un par de carpitas, que llevo ya un cuarto de hora con esta carpa, que tiene que ser gigante. Y feliz Navidad también, por supuesto. Madre mía. Pero eso, acostumbrado yo que estoy aquí al clima seco de verano y de todo, que aquí no ha hecho nunca tanto frío, ni allá allí de repente ponerte a 4 grados por la noche. Me acuerdo, mis padres se vinieron aquel año en Navidad, porque yo estaba trabajando y no íbamos a bajar para Navidad, para acá, para Andalucía. Y les dije que se vinieran, que para allá, para allá, digo, echaros ropa de invierno. Y anda ya tanto frío, echaros ropa de invierno. Cuando llegaron, iban con ropa de invierno, pero ropa finita. Digo, ¿esto trae? Claro que va a pasar frío. Que vaya a cagar. Así que cuando llegaba a las 9 de la noche, estaban como pajaritos. Dios, el spot este de viejo castillo está un fire, ¿eh? Ah, que mis esposos la hostia. Venga, pues quedaros todos ahí, no vengáis para arriba. Yo, al ritmo que voy, si Dios quiere, lleno la mochila dentro de poco. Yo digo que desde que vine ya saqué 6 pescados, 6 bremas. Eso sí, pues si vino la mochila... Pues estás, Joaquín, lo vi de los rusos, ¿eh? Sí, sí, este es pomo viejo, sí, Astur también me lo ha dicho muchas veces y todo. Lo que pasa es que llevaba un tiempo que no me venía, no me picaba mucho y decía como... Pero y en el este yo ahora también, de los rusos, bueno, pero este también lo tenía yo controlado ya. Si no picaba en un lado me venía aquí y picaba. De hecho, un búfalo de trofeo, bueno, lo saqué aquí en Astur, pero lo saqué dentro en el canal. En 117.7. A ver, me tengo que introducir, chavales, antes de ir a la carpa. Que no es trofeo para Dios. A mí me faltan 20 peces para llenar la mochila. En 2 horas 20 que llevo. Ya cuando fui a entrar café ya vendí alguna que otra. Yo vendí una carpa que había de 3 kilos, me parece. Y una cabezona.
trajo una más para la mochila. Y Mariano, también estaba en el post Mariano. Qué bien todos tú. Tijera. La verdad que sí, tijera. La malevicia es un juego como esto, que a uno de matar y de agresividad total, esto te tranquiliza. Por lo menos aprendes algo, el nombre de los peces, aunque sea. Sí, mañana digo que qué bien que están en el spot aquí en Castillo, ¿no? En el que estábamos ahí pescando carpitas. Ya los primeros 7 kilos, ya está guay. Dime. No te has puesto el gorrito hoy tampoco, ¿eh? No. No tengo tiempo. Claro, bien. Ahora tengas un niño, me lo dirá ya, Joaquín. No, si ya he visto las fotos esta mañana. No me das tiempo para nada. Yo te digo a ti. Como a demacrado, me parece que fue esta tarde. Pero yo, si quieres, te doy los dos míos. No, los animales de compañía no cuentan. Me la creo. ¿Cómo que no? No. Haz más caso que un niño, hazme caso. Lo te digo yo. Sí, sí. Ya te lo diré yo a ti. El mío también hace mucho caso, ¿eh? Madre mía. Te digo lo mismo que a demacrado. Te digo lo mismo que a demacrado. Yo te lo dejo un día. Más de un día no lo vas a aguantar. Yo a tu nene seguro que lo aguanto más de un día. Sí, con comentar que de comer atrás. No, no, yo te lo cuido. Tú lo mantienes, yo te lo cuido. No, no, si no digo por el dinero que cuesta. Y me refiero porque no quiere comer ningún día, ¿no? Es una lucha constante. No quiere dormir, no quiere comer. Lo demás se porta bien. El problema es a la hora de dormir y a la hora de comer. Fíjate lo que llevamos, son las 12 y media de la mañana, se ha levantado la mujer ya la tercera vez. ¿Vale? La tercera vez desde las 9 y media que se ha dormido. Claro. Los regalos en las 3. Va, yo los sacaba con las 3. Vamos, ya llega la carpita. Pero las 3 son de corcho, ¿no? Cobra. Solían picar sobre todo en la de bambú, no sé por qué. A mí sí que me han salido aleatorios. A mí también. Solían picar también en la de bambú, no sé por qué. También en la de bambú. Más mala que las otras y... Así de saco. Al final lo saqué todos los regalos, todo lo que se podía lo saqué. Lo mejor fue el premium ese de 3 días. Que mirá, no me voy a quejar, ¿eh? Una maravilla. ¿3 días te ha tocado a ti? Sí, 3 días de premium. 7 me ha tocado a mí. ¿7 días? Sí. Madre. Hoy he sacado 7 días, 2 paquetes de esos que vienen de 6 unidades de cerveza de Angara. Sí, eso sale como agua. ¿Y qué más saqué? Ah, una plancha de esas pasas de señuelo. De chapa de eso. El premium. Y no me acuerdo. Ah, y el boleto para la taxidermia. Sí, a mí me dieron un boleto de taxidermia, un brandy, un vino. Sí, el vino de Oporto también me lo dieron el otro día. Me dieron vino de Oporto y ayer me dieron también cervecería Lapin, caja de Año Nuevo con campana. Sí, a mí me dieron un cubano, no sé cuánto. Y el vino de Oporto, que el vino de Oporto es el mejor de todo. ¿Sí? Sí, es muy bueno. Viene 2 piezas nada más, pero... A mí me dieron uno que me costaba, que costaba 230. Nada más los regalos, ¿eh? Chavales, no traigo más. Una puta ballena. ¿Una carpa? Sí, si esto no es trofeo le queda poco, ¿eh? Buah, chava. ¿Esa es la que llevas todo el rato con ella? Sí, es enorme. Te he visto el cuerpo y parece un cirulo, chaval. Buah, mía caletón. Flipas, colega, ¿eh? Enorme.
Buah, loco. Buah. Mira, 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 madre mía, parece un tiburón. Buah, chaval, 26 kilos. Buah, vecinaco. ¿Qué es esto, eh? Buah, chaval. Buah, me partió el dedo ahí. Buah, me disloca un hueso. Esa que se comió una bola de esa de las que te pasé, ¿no? Sí, sí, sí. Buah. Pues la pedían en el café, pero de 28, tío. Te has quedado, ¿no? Qué pena, tío. Porque el trofeo es 28. Con un trofeo 28 te deben dar como 400 monedas. 700 le daban en el café. Bueno, igual está muy bien. Va a ser registro, ¿eh? ¿Tú crees? Hombre, registro en el chat. No ha salido en el chat ya. No, no he entrado en esto. Sí, allá, ahí, mira. Fran HR 11, Carpa Víbora 26, 727. Sí. No sale en azul el registro. Así que costa la vida, ¿eh? No es trofeo geni para el poco, qué pena, ¿eh? Por menos de 2 kilos, de 3 kilos. Voy a hacer un cigarro, dejarme. Macho, en serio, macho, macho, me quiero hacer un cigarro, tío, por favor. Llevo sin fumar toda la noche, dejarme en paz. Pero vamos, que los registros se meten. Me vas a poner cuarto. De la región de España. Y está primero con una. En España. Qué raro, cabrón. Allí. Bueno, ¿cuánto? Creo que este es el pez más grande que se sacó. Ahí está. ¿Qué es eso? Si pudiera partir las cañas, las partía. Me cago en mi puta vida. ¿Qué pasa? Puedes, ¿eh? Se puede, todo se puede en este pueblo. Acá pesca una. Acá estás pescando un mosquito. Ni una puta bolsa me sale, pero ni una. Quiero ver si va a pescar una ballena de esas de pesa. Como la que me partió a mí el otro día. Lo digo ahora, si quieres que me trajo uso normal el de... ¿Cómo se llamaba? Con 16 pesos me voy a la cama. Hola, otro pez.
el montaje que uso te lo digo ahora. Mira. Aparejo en línea. Equipo de poliéster. Aparejo en línea. El paternoster es lo que suelo utilizar. Que es lo que le puede hacer la carnada con el engodo. En línea y en blue y en bucle es lo mismo también. Lo que pasa es que cada uno tiene una pequeña descripción para qué usarlo. Bucle va mejor en río. Por el tema de corriente. Pero Castillo no es un río, entonces en Castillo iría mejor el paternoster. Claro. En Castillo y en casi todos los pantanes de agua estancada. Sí, en ámbar también. Todo lo que no sea con corriente. Además que para los primeros niveles el paternoster va de puta madre. Mosquito igual, lo mismo. Ya vengo, chicos, que para algo de beber, que tengo la garganta seca. Dale. Mira, dron, ya está por Tunguk. Hace rato, además. Haga lo que haga, aquí acabo siempre. Que no estaba, que estaba yendo por algún día. Sí, sale solo la flota, sí. 53-13. Vale, vale. Pero solo con las telescópicas, no boloñesas ni nada de eso. Sí.
Nekane, esa pesa. Quiere romper las cañas y no sabe cómo. Eso no pesa, Nekane, seguro. Como a mí me pasó el otro día. Igual, igual, igual. A ti te habrá dolido menos, que yo rompí el otro día la ultra ligera que tengo de flota. Pero la pesa la sacas a flote. No, la pesa la rata. Tienes que ponerte de lado y ir tirando de lado despacito, poquito a poquito. Ah. No, no, o sea, tío, levantar la caña y partirse solo, ¿eh? Seguro, claro. Una pesa. Una pesa. Lo mismo no, una pesa. O también ha podido ser una carpa de esta. Bueno, era. Si no le tiras. No, no, que no, ni le tiras ni nada. Ha sido un tiro el corcho, tirar para arriba y pum, partirse. Y además está un mosquito, ¿no? Por lo de los regalos. Sí, sí, pero. Yo un mosquito con lo de los regalos. He sacado dos carpas espejo, no, tres carpas espejo de kilo 300, una y otra 300 y pico. Que le ponéis el anzuelo muy grande. Que salen como si nada. No veas cómo ha tirado eso, ¿eh? Yo tengo cañitas buenas. Si llegase una de bambú de esa, ya te digo que estaría rota. Yo estoy pescando allí con el anzuelo del 20 y el gusano normal y corriente natural. Sí, yo sí también. Las utilizo para carnada, todos los pequeños. Y te olvidas de sacar peces grandes. Vas a sacar crucianas de 200, 300 gramos. Perca, algunas jibel chiquititas, pero no vas a sacar. Sí. A mí me da igual. Es verdad que vas a llenar una mochila y vas a sacar 30 monedas o 40 monedas. Pero bueno, si vas a buscar los regalos, te va a servir. Buscar los regalos y vas a subir la destreza del flotador. Y la carnada, si tienes el juego. Y la carnada, si puedes hacer carnada. Yo estoy ya harto de sacar crucianas aquí, mosquito. Ya viene en su día a buscar reco y feo y su puta madre. Trofeos 1 fue capaz de sacarlo, mira que lo intentamos. La NAD lo intentó con nosotros y lo sacó. A fondo. Y Astor también lo tiene, ¿no? No lo sé. Sí, creo que sí, lo vi el otro día. A mí también, no salían espejos, pero también salía alguna carpa común de 4 kilos y también se podía joder la caña rápido. Eso es relativo, la profundidad. Yo lo he sacado un 1.10 m, eso depende. Sí, Fran, por ejemplo, ayer estaba 1.5 m o por ahí. Pero yo todo lo he sacado entre 17 y 30 centímetros. Y cerquita. Sí, no, yo las primeras en 30, y luego he ido cambiando. Porque no me salía ni uno. No, pues yo saqué todos en 30 también. Si quieres que te pique en cruciana y no aburrirte, dale 80 centímetros. Que ya verás. Yo que como me he comprado dos cañas de las que venden de Navidad, he comprado una de 7 metros y he comprado otra de 4. Y otra que tenía de 2 y las pongo las tres a distintas distancias. La profundidad es la misma, pero a distintas distancias de lanza. También de noche a 1.10 m si pones gusanos rojos salen acerinas, si al menos sacas algo de dinero. Sí, 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 las acerinas confirmado que dan bastante plata. La plata bien. Sí, sí, ahí sale. Bueno, y si tienes suerte, te puede salir una tenca dorada. No, mosquitos, ¿sabes? Las acerinas es fácil. Sí, las metieron. Tenca dorada, carpa sí. Y lulo. Yo le metí un gusanito blanco, por si acaso. Y me ha salido ante una tenca de 800 gramos. Vamos a salir por el chat. Pero no era dorada, qué pena. Las acerinas lo que tienen es que son muy fáciles, no parten caña, nada. Este día saqué uno de 1.60. Eran como 17 horas lo pueden hacer. Sí, estaban bien por allá. Y si no sale grande, te vale para sacar nada.
Y le voy a ganar. Por lo más chiquito te dan 5 euros. El tema es que es como a una hora muy específica. Sí, la Selina ahora está entrando más de noche que de día. No, sí, pero yo había noches que tiraba y empezaban a salir al amanecer. No, era horrible. Cuando quería picar. Quita la caña gorda, he puesto una más pequeñita, a ver si sale otro regalito ahí. Tío, putos peces de mierda. Y el flote puede desesperar muchas veces. La picada de la boya que se te escape, ¡buah!, te puede poner negro. Yo tengo el flote al 92% ahí. Y ha costado, ya ha costado. Yo quiero llevarlo por lo menos al 80 para poder usar el sándwich. Sangüe. Yo me fui a la doga, que estaban saliendo los esperlanos y algunos peces así que se pagaban medio bien. Era, merecía la pena ir a subir flote allí. Y allí me fui a subir flote y me pegué como una semana pescando esperlanos. Y cuando me di cuenta, saqué mi primer trofeo azul allí. A flote. Un récord mundial. Me dieron hasta 300 monedas por él. Por récord mundial. La sardina de Pugsta. También yo me iba a Volco, en el mismo muelle de Volco de las barcas con los arbusnos. Sí. De hecho, hoy cuando el torneo con los arbusnos, he salido corriendo para allá. Me he ido allí directamente al muelle. Cuando estaba allí en Volco con los salmones. Y yo también, pero a la que me monté ya las cañas ya la habían sacado. Sí, los arbusnos eran puta madre. Las cañas de flotador siempre las tengo montadas, no las desmonto por el mal. Pasa que los arbustos pues final... las tenía montadas con las de abedul esas, las cañas esas cortas. Los arbustos al final te pones a hacer sebo, sebo, sebo y al final no ganas un pavo. Bueno, a no ser que pesque algo con ese sebo, pero como mayormente no lo gastas y se caduca ahí. Ahora es buen momento. Hostia, ¿qué ha pasado ahí? La caña está dañada. Sí, se la ha partido. Ese que era un monstruo. Caña de 9 kilos. Una boloñesa, tío. Con carrete y todo. Madre mía. Yo es que no sería partidario. No sería partidario de irme a pescar carpas herbívoras con boloñesa. Boloñesas son súper caras, ¿eh? Son puta madre, tío. A mí me regalaron una, está muy guay y todo, pero prefiero, yo no sé, invertir en una match, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algo guapo se pescará con ella. Son súper caras. ¿Esa la puedes poner en la cabaña de la casa, gamer? Como he hecho yo con la mía de la ultra ligera del flotador, allí la tengo puesta en la pared de la casa. ¿Y puedo poner las cañas rotas? Sí, hostia, en el cane. Pensaba que no, pero sí. Ya vamos a poner la huele, esa que fabricaste a mano.
Y los carretes también los puedes poner qué en la mesita. Qué bueno ese, tío. A 4 kilos está el trofeo. No lo tengo. 90 monedas. Le costó la caña. Que me van a pagar a mí por el PSS casi. La pequeñita. Sí, la de 9 kilos dice que le costó 90 monedas. Mira, un regalito, menos mal. Ya era hora. Salto la veda. Regalito verde. A ver, ¿qué es premio? ¡Hostia! Me ha tocado verde, ¿no? El morado. Me ha tocado un premio. Pues eso es lo que te va a tocar, vodka. Reparte para todos. Ábrelo, ábrelo. Me queda... Espera, espera. Hasta que no lo llene todo. Me queda una bolsa premium. Una roja. Y una azul. Pero la azul no es premium. Las premium son las rojas y las moradas. Sí, sí. Sí, sí, no, hay una azul de la que es solo una unidad en la cara y la que me ha tocado premio es una como rojita morada sin burdeo con estrella. Y me queda la morada. Buenas, Maker, buena brava acá. Si no recuerdo mal, en la azul esa, la azul especial me salió el premio. Hostia, esa es la que me queda a mí. A mí el premio me salió en la azul de cuadrilla. ¿Cuál? En la azul de cuadro. Ah, bien, esa estamos diciendo, ¿no? O la azul de cuadro, esa es premium. No, es que está la que es mora, que es de premium. Y luego hay una que es como rosa fucsia, que también es de premium. La azul de cuadro. Las dos últimas son las... Las dos últimas son de la gente de premium. Sí, sí. Sí, hay tres que son como cuadrados, ¿no? A la azul, la verde o dos, no puedo. Venga, tres pececitos más y me voy. A mí me queda una verde y las de premio. A mí me quedan todavía unas pocas. ¿Qué día terminaba? Pero el día 11, al ritmo que lleva no llego al 11. Otra vez vamos a picar la misma caña al premio. Siempre igual, ¿eh? Nueve bolsas me faltan a mí. Mira, otro nuevo en el canal. O sí. A mí me falta. Está aquí en Twitch. En YouTube, tío. Que entre al Discord. A mí me faltan solo tres bolsas. A todo el que esté viéndonos, vale, hay que decir que en el Discord, que lo tenéis en la descripción, tenemos un foro abierto para todos los nuevos donde ponemos cada uno de los spots que vemos activos y esas cositas. Y el cebo con lo que lo sacamos y todo eso. Para que os cueste menos, un poquito menos empezar. Hay un posi, pero es posi run. Uy, como estoy aún constipado. Lo gordo, ¿eh? Que no se me pase una semana ya constipado.
hecho por dormir con el culo al aire. No, pero es que no, es que me gusta. No, señor Feliz, estamos pescando con patata. Y no paro de sacar, llevo 76 peces ya. 80 antes, he sacado 160 carpas. Viejo Castillo. Récord personal de peso total de peces. Más que no son. ¿Qué pasa, señores? Buenas, señor Feliz. Buenas. Buenas noches. Buenas. Perdón. Salud. Antes saqué una carpita negra de 9,900 kilos. Bueno. Me puse en semanal, creo. Carpa negra. Tú tienes el logo también, ¿no? ¿Cómo? Que si tienes el logo. ¿El logo? El logo, logo. La foto de... Dentro del juego, sí. Pues mochila llena. Pues eso es. Para que salgamos ahí todos en los recursos. Sí, solamente está el tirapedo que está en medio, tío. Ah, pero estoy a punto de ficharlo. De aquí a unos par de días lo ficho. A ver. A ver si se quiere venir. ¿Hay que firmar un contrato o algo? Sí, sí, voy a firmárselo ya. Sí, mira, Pochi ya estaba. Sí tenía puesto el rock. Y ya estamos, Fonso, Sargent, Tirapedo, yo y Demacrao. En Carpa Negra aquí en Castillo. Está haciendo un frío esta noche. Madre mía. Yo me voy a la cama ya por lo mismo. Joder. He apretado ya. Hoy se nota ya las orejas cuando sale uno por la ventana en fuga. Suelo vegetal tenemos en la laguna en Astruba. Que uno prefiere ya, en vez de fumarse un cigarro, una copita. Te pone la copa, te pone la manta y te pone una peliculita. Una copita de anís con el Sarbia. Qué bueno, tío. Qué bueno. Así que entra calor rápido. Joder. Ayer estábamos nosotros. ¿Ayer fue? Sí, ayer por la mañana. Estábamos recogiendo papa en el campo, tío. Y cuando terminamos nos llevaron unas dos botellas de moscate, tío. Qué bueno. Hostias. Yo lo que pasa es que cuando chico cogí con mi primo una botella de moscate de mi abuelo y nos la pimplamos. La pimplamos de tal manera que, vamos, yo me levanté la cama y me comí el armario empotrado y vi las estrellas, pero literal, yo vi a chispa, pegué un porrazo y lo vi a todo blanco, ¿sabes? Y desde ese día yo huelo una botella de moscate y me entran los siete males, entre una fatiguita. A mí me pasó con la sidra, tío. Tenía yo 5 años, era fin de año, y estaba toda mi familia ahí abajo cenando y bebiendo. Y con 5 años no se me ocurre otra cosa que coger lo poquito que quedaba en cada vaso y tomármelo, tío.
Hostia. Sí, una borracha. Una borracha que cogí. El niño borracho por ahí dando. Bien, pero también a los 7 años una botella entera. No entré en como alcohólica de milagro. Porque estaba todo dulce y me pilló un claro. Poco. No sabía ni dónde estaba. Ya, eso es como mamá, la. Mamá, ¿esto qué es? Mamá. No, si mamá no estaba en casa y a la que viene estaba por ahí todo desmayado por el suelo, vomitando y de todo. Cuando una caña se buguea en el suelo, engancha, pero pone como si no estuviera enganchada, que tengo que salir y volver a entrar. Falso enganche. Si le das tirones, si le das tirones con el carrete abierto, se puede llegar a soltar. No, pero. Ya no, a mí no se me ha soltado. Me ha pasado 5 veces ya. En Nekane lo puso un día al infinito, así, con un falso enganche. Lo puso al infinito, le pegó un pequeño tirón y es como que se soltara del agua, ¿sabes? Pero como para jugártela, ¿sabes? Pero ten cuidado con la velocidad de recogida, a ver si el tirón... Claro. ...te va a partir. Dios. ¿Y habéis probado usted de la piconera, tío? ¿La piconera? ¿No? Sí. ¿Para picar los boilis te refieres? No, la piconera es de bebida, me refiero. ¿Eso que son hierbas o qué? Eso es una bebida que sabe a piruleta. ¡Hostia! Y tiene 79 grados. La absenta. Yo probé la absenta también. La absenta tiene 92. 79 y dos chupitos y no sabía dónde estaba cuando tenía 15 años. Yo sé. Son botes de colonia, de pirul. Vale, vamos a acabar el directo de ya por aquí, ¿vale? Porque ya no se ha enganchado, tengo que salir del juego para entrar. Recordaros que mañana, día 26, a las 4 de la tarde empezaremos los directos, ¿vale? A las 7 empezará mi turno de streaming. Y nada, lo dicho, ¿vale? Seguidme en las redes sociales para estar tanto de mañana del torneo y nos vemos en el juego. Así que nada, chavales, que descanséis esta mañana. Chao.